Buenas tardes, Elena, cuando quieras damos comienzo. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría daros la bienvenida a este panel de debate en el que vamos a tratar sobre el dilema entre el cuidado humanizado y la seguridad biológica de los pacientes. Un dilema que durante la pandemia de COVID se ha dado en muchos ámbitos, pero a nosotros nos interesa especialmente el de la atención enfermera. Y deciros que en esta ocasión el debate lo hemos planteado en el marco del desarrollo del diploma de especialización en gestión de cuidados y prácticas enfermeras avanzadas que hacemos en la Escuela Andaluza de Salud Pública y que es a su vez título propio de la Universidad de Granada. En este caso, estamos en la doceava edición del diploma y el debate lo ha preparado y lo va a moderar Isabel Toral, que es profesora del diploma y coordinadora además del módulo 2, el que se está desarrollando actualmente sobre competencias avanzadas de las enfermeras, ¿no? Y bueno, el interés del debate nos ha animado a retransmitirlo también en abierto como una de las sesiones del ciclo Hablemos de Cuidados, que como sabéis empezamos en el año 2020 con motivo del Año Internacional de las Enfermeras y las Matronas y también pues con motivo del movimiento Nursing Now. La escuela quería también hacer su contribución al liderazgo enfermero y bueno, y la manera de hacerlo pues es a través de estos encuentros en los que procuramos contar con gente con personas que están en esas posiciones de liderazgo en nuestra profesión. En esta ocasión, Isabel me ha dejado presentaros a las personas que nos acompañan, que creo que ponen un interés muy, muy especial en el desarrollo de este tema. Entonces, sin más, paso a presentároslas. Bien, os voy a presentar en primer lugar a Lola Quiñó Gallardo. Lola, buenas tardes. Buenas tardes, Muchas Elena. gracias por estar aquí. Deciros que Lola, que es enfermera, es también licenciada en antropología, con diplomas de especialización en género y salud y en gestión de cuidados, también por esta escuela, y que en estos momentos se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de Sevilla tras haber obtenido su diploma de estudios avanzados. Aparte de esto, Lola trabaja como supervisora de gestión de cuidados en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y se ocupa además especialmente de las plantas en las que están, de las unidades en las que están pacientes con COVID. Y Lola además lidera en el hospital el programa de implantación de buenas prácticas de cuidados. Centros comprometidos con la excelencia, que como sabéis es un programa internacional que está promovido por la Asociación de Enfermeras de Ontario, en Canadá, y en España por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III, por Investel. Y el objetivo de este programa, como seguramente también sabéis, es apoyar la implantación de buenas prácticas en cuidados a través de guías de buenas prácticas que están diseñadas por la Asociación de Enfermeras de Ontario, pero a su vez, pues traducidas por el Instituto de Salud Carlos III. Y Lola forma parte del equipo de Andalucía creado, configurado por la Dirección de la Estrategia de Cuidados, que está trabajando con este programa en nuestra comunidad. Y bueno, a Lola le gusta decir que en estos 30 años de vida profesional ha adquirido una amplia experiencia como enfermera, tanto en atención primaria como en especializada, también como enfermera gestora de casos y que es además consumidora de investigación enfermera, aunque también hace sus pinitos como investigadora, y le gusta desarrollar esa faceta y compartirla participando fundamentalmente en encuentros científicos, en internado, en intercambios, en jornadas y en congresos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, como veis, pues contribuye también a la docencia como profe colaboradora de esta escuela, entre otras muchas instituciones. Y gracias por estar aquí, Lola.
Gracias, Pero en segundo lugar, contamos con Carmen Ferrer Arnedo. Carmen es también enfermera, fisioterapeuta, bachelor in nursing por la Universidad Lissingen en Holanda. No sé si se dice así, Carmen. Sí, seguro que sí. Y doctora en fisiatría y enfermería. Tiene además 3 maestrías en temas relacionados con la administración y la gestión de los servicios de salud y la calidad asistencial. Y es también experta universitaria en bioética. Bueno, y además tiene un diploma de paciente experto, que es un tema que también le gusta comentar, ¿no? Actualmente está trabajando como jefe de servicio de información y atención al paciente en el Hospital Central de la Cruz Roja, que como sabéis pertenece al Servicio Madrileño de Salud, y es un puesto desde el que lidera el plan de humanización y también el proyecto de responsabilidad social corporativa del hospital. Trabaja también en la línea de cartera de servicios del plan estratégico de Cruz Roja, ¿no? Y además, Carmen compagina estas responsabilidades con la de coordinar la línea de cronicidad avanzada, enfermedades poco frecuentes, cuidadores y atención al final de la vida de la Escuela Madrileña de Salud y la dirección del Máster de Humanización en Salud de la Universidad Europea de Madrid y de la Fundación Curarte. Colabora también como revisora de artículos en diversas revistas científicas y, bueno, tiene una trayectoria profesional enormemente rica y variada, ¿no? En la que se incluye pues, desde la enfermería asistencial, tanto en hospitales como en atención primaria, la cooperación internacional para el desarrollo en países pues, como Honduras, Bolivia, entre otros, ¿no? La docencia, contribuyendo como profesora invitada en maestrías de diversas universidades, también a la formación continuada de profesionales en su propio hospital, también en investigación, formando parte de los grupos de investigación Aurora Más de la Universidad de Zaragoza sobre cuidados vulnerables y del grupo Esmeticae sobre ética y cuidados enfermeros, pero a mí me parece que destacando en todos esos campos, pues la faceta principal de Carmen creo que es la de su experiencia en gestión, tanto en el nivel micro como en el nivel de mesogestión y tanto en lo que tiene que ver con la gestión enfermera, en la que ha trabajado como adjunta en un centro de salud, pero también como directora de cuidados en 3 áreas sanitarias de Madrid sucesivamente, hasta la dirección gerencia, tanto de atención primaria, como fue su etapa de directora del Área 9 de Madrid, como posteriormente la dirección gerencia del Hospital de Guadarrama, en la que tuvo una trayectoria muy interesante pues, relacionada con la atención a la vulnerabilidad y la humanización en la atención a pacientes de estas características, ¿no? Pacientes crónicos, cuidados paliativos, etc. En su nutrida trayectoria profesional ha recibido muchísimos premios y distinciones, pero hablábamos el otro día de uno muy reciente que le ha hecho especial ilusión, o me ha confesado que le ha hecho especial ilusión, y es que hace poquito ha sido reconocida como una de las 100 líderes más destacadas entre enfermeras y matronas, ¿no? Y es, en ese sentido, una de las 5 enfermeras españolas que tiene esta distinción. Y muchas gracias, Carmen, por acompañarnos nuevamente y por estar aquí para debatir de este tema que yo creo que te atañe especialmente, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Qué vergüenza lo que dices. No, Dios. Bueno, y en tercer lugar tenemos con nosotros a José Miguel Morales Asencio, que es muy, muy conocido en nuestro ámbito. Y bueno, yo me apetece... Les tengo cariño a las 3 personas que nos acompañan, a las 4, pero José Miguel, pues es que empezó debatiendo conmigo el programa de especialización en gestión de cuidados, ¿no? Fue una de las 4 personas que, entre comillas, parimos este programa hace ya 20 años, ¿no? Y bueno, le saludo con muy especial cariño, ¿no? José Miguel es enfermero,
es también licenciado en antropología y doctor en economía de la salud. Recientemente opositó y obtuvo de manera brillante una cátedra en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, donde desempeña también actualmente el cargo de vicedecano de investigación y posgrado y coordina además el programa de doctorado en Ciencias de la Salud. Es también investigador principal del grupo de investigación Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud, que pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA, como grupo consolidado. Y deciros también que de su trayectoria destacan su dedicación a la clínica durante más de 16 años en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, hospital en el que también desempeñó puestos de gestión y posteriormente en la atención primaria la coordinación de la Unidad Multidisciplinar de Efectividad e Investigación del Distrito Sanitario Málaga. También destaca pues, su paso como profesor por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que cambió por la UMA, pero con la que sigue colaborando, ¿no? Bueno, del perfil de José Miguel, yo destacaría sobre todo su vocación por la investigación y la docencia, pero siempre con un profundísimo compromiso con la difusión del conocimiento enfermero y su traslación a la práctica clínica. Esto lo demuestra, además de su trabajo en la UMA, su colaboración como profesor invitado en más de 10 universidades nacionales y extranjeras, en las líneas de enfermería basada en la evidencia, metodología de investigación y modelos de atención a la cronicidad, y en especial sus méritos como investigador, ¿no? Que se resumen, a mí me cuesta resumirlo, pero bueno, destaco 2 exenios de investigación y 1 de transferencia, 198 artículos publicados, de los cuales 129 lo han sido en revistas de impacto, el 40% de ellos en el primer cuartil. Ya sabéis que eso en investigación es importantísimo, ¿no? Y bueno, un factor de impacto acumulado de 274 puntos y un índice H de 32, que para los que os mováis en este ámbito académico, pues supone pues, un perfil del que no solo él, sino las enfermeras y los enfermeros nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Os diría que es el único enfermero español incluido en el campo de la enfermería dentro del ranking de científicos más citados del mundo de la Universidad de Stanford. Y bueno, ha participado también en una quincena de proyectos de investigación financiados por diferentes agencias, ha dirigido hasta el momento 49 tesis doctorales y participa también como evaluador en muchas de esas agencias y especialmente en el séptimo programa marco de proyectos europeos, además de otras agencias nacionales y también a nivel autonómico. Bueno, para mí es un orgullo presentaros a estas tres personas y bueno, muchas gracias José Miguel por estar aquí también con nosotros. Y a partir de aquí le dejo la palabra a Isabel Toral, que es quien ha preparado el debate con todas sus características y quien, como os comentaba anteriormente, coordina y trabaja como profesora en este módulo 2. Gracias, Isabel, por haber preparado este debate tan interesante y os dejo la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Elena, muchas gracias por esa presentación tan preciosa que has realizado. Muchas gracias a los componentes de este panel de debate por su generosidad y por su disponibilidad desde el minuto cero que contactamos con ellos. Los tres habéis comprobado que son muy solventes, cada uno en su ámbito de trabajo. Nos sentimos muy orgullosos de compartir con estas personalidades, de compartir esta mesa. Y sin duda veremos satisfechos las expectativas con creces. Por supuesto que los que estáis en casa tenéis un papel muy importante y un papel imprescindible, porque esperamos vuestras reflexiones y esperamos vuestras preguntas, aclaraciones en el chat, ¿vale?
de manera que se verá enriquecido el debate y la participación de todos. El propósito de este panel, panel reunión de profesionales expertos, es reflexionar sobre algunos aspectos de cómo se han organizado los cuidados a personas vulnerables en el sistema sanitario durante los últimos 12 meses a propósito de la pandemia COVID-19. Hemos vivido en primera línea lo que ha supuesto para la población el número de personas enfermas, enfermos graves, con secuelas, con discapacidades, fallecimientos prematuros, repercusiones sociales y económicas que siguen ocasionando un gran sufrimiento en la ciudadanía. Una de las consecuencias de todo lo que hemos vivido es una sobresaturación del sistema sanitario sin precedentes. Nunca habíamos enfrentado una situación semejante y ha requerido una capacidad de reacción de los profesionales ímproba, reorganizando servicios, elaborando protocolos asistenciales y protocolos de seguridad, todo en un tiempo récord. En particular, estos protocolos de seguridad, sobre todo en los primeros meses del inicio de la pandemia, hasta que se conoció bien cómo eran los mecanismos y cómo se producía la infección, han sido muy estrictos en aras de la seguridad y de la salud pública. Y en la práctica han supuesto un aislamiento de los pacientes del exterior, de las unidades de hospitalización o de los centros residenciales, en el caso de los mayores, y esto ha supuesto suprimir el contacto con sus familiares durante semanas, durante meses incluso. Incluso en situaciones como al final de la vida, lo que ha ocasionado un gran sufrimiento a muchas personas, a tanto a pacientes como a sus familiares. En particular, en las personas mayores que viven en centros residenciales, donde la vulnerabilidad frente a la enfermedad producida por el virus ha sido especialmente alta, estas medidas restrictivas se han puesto en marcha para evitar la propagación del virus y han derivado en una reducción drástica y brusca de las relaciones y de la interacción social de estas personas con su entorno y con el exterior. El efecto de estas medidas algunos investigadores están poniendo sobre la mesa, que está siendo muy negativo, sobre todo para las personas más frágiles, ocasionando un perjuicio en su capacidad funcional, en su capacidad cognitiva y en su calidad de vida, que está todavía pendiente de valor. El tema es que la ciudadanía hemos aceptado lo que han vivido estas personas y las personas que se han encontrado en esta situación. Hemos aceptado que hayan tenido desatención emocional, desatención espiritual en aras de la seguridad biológica o el riesgo de infección de pacientes y profesionales. En este módulo del Diploma de Gestión de Cuidados y Práctica Enfermera Avanzada hemos repasado durante esta semana los componentes del cuidado humano. La consideración de las personas como seres humanos únicos, libres y con valores propios y con derechos. Es en este discurso donde los enfermeros profesionales nos situamos ética y profesionalmente, aunque hemos comprobado durante todos estos meses el dilema que existe entre estos cuidados compasivos y centrados en las personas, en tensión permanente con otros discursos dominantes relacionados con la vida como valor absoluto, con la tecnología, con la enfermedad, con la seguridad, ¿vale? Desconocemos cómo han vivido los y las profesionales de enfermería todo esto que estamos hablando, porque hay cierta invisibilidad en lo que estamos planteando. Y nos preguntamos cómo se pueden conciliar estos escenarios y qué pueden aportar las enfermeras y los modelos del human care, del cuidado humano, durante la pandemia COVID, en pacientes al final de la vida, en personas con demencia y deterioro cognitivo, en plantas de hospitalización de agudos, en personas de larga hospitalización, como por ejemplo pacientes que están recibiendo tratamiento de cáncer, que están solas o prácticamente solas en sus habitaciones. En estas situaciones, con profesionales sobrecargadas, extenuadas, con mucha preocupación o incluso con mucho miedo. ¿Quién y cómo ha atendido y quién y cómo ha cuidado y acompañado a estas personas? Y esto
Esto que he utilizado como un encuadre, como una introducción al debate. Nos gustaría mucho que las personas que participáis en el panel, nos gustaría mucho conocer vuestras reflexiones como personas muy expertas, conocer vuestras opiniones sobre todo esto, y me gustaría que hiciéramos una ronda. Va a ser por orden alfabético, así no tenemos que la manera de elegirlo. Carmen, ¿qué? José Miguel y Lola. Decidnos qué reflexión os suscitan este panorama, qué reflexiones os provocan. Hay muchas cosas. Has puesto muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Y bueno, seguramente yo. Quizás a lo mejor aquí puedo hacer más ahora mi visión un poco como desde los ciudadanos, ¿no? Que yo también creo que esta reflexión también es interesante. Es verdad que, bueno, y luego lo vamos a poder compartir, ¿no? Pero yo hay algunas cosas que me parecen interesantes de las que se han puesto encima de la mesa. Una, hace 4 días en el máster de humanización se planteó, un alumno hizo un estudio, un trabajito, no se lo voy a spoilear, pero sí voy a plantear cuál es el elemento que han vivido las enfermeras como el elemento nuclear de su práctica en esta situación, ¿no? Y ellos plantean que el elemento nuclear ha sido el valor del miedo, ¿vale? El miedo como elemento de valor nuclear que les ha que ha paralizado nuestra práctica, ¿vale? Miedo que tiene que ver con miedo a equivocarte, miedo a no responder a lo que el ciudadano necesita, miedo a llevarte la COVID a casa, miedo a contagiarte, miedo y culpa a dejar a tus hijos con los abuelos y que son vulnerables, ¿vale? Esto es importante porque esto ha marcado también, se habla, ¿qué hemos hecho los profesionales enfermeros? Bueno, seguramente tendríamos que trabajar, desarrollar y ver un poco este miedo que ha supuesto, ¿no? Esto yo es una cosa que querría un poco poner encima de la mesa porque también seguramente esta idea de miedo ha hecho que no hayamos confiado, esta es mi visión, no lo sé si la compartís, no hayamos confiado en lo que nosotros aportamos en la práctica del cuidado humano, ¿no? Y no hemos sido capaces de, tras una primera fase de no sabemos qué ha pasado, qué podemos hacer para cuidar y para generar estrategias de cuidado dentro de la seguridad, por supuesto, y dentro de lo que sería el control de la enfermedad, pero también sin abandonar el acompañamiento, que es una práctica propia, sin abandonar elementos que tienen que ver, que se puede hacer seguridad y es tener presencia cuidadora, sin abandonar la cercanía de los cuidados, o sea, sin abandonarlo, ¿no? Que eso sí que hemos visto al final que es decir, hemos sido hecho como un péndulo, ¿no? Solamente ahora importa la vida, ¿no? La vida única como valor, no, hay más cosas, ¿no? Y tiene mucho que ver con, pues, con los derechos que tienen los usuarios y con que nosotros también no hemos reivindicado una cosa que es, pues, que hay un diagnóstico enfermero que es que tenemos que hacer el riesgo de aislamiento y tenemos que generar, pues, que las personas estén acompañadas y que esto supone un elemento de valor a la hora de un poco de la salud de los ciudadanos, ¿no? Así que yo me gustaría que los profesionales han sentido miedo y que en una primera fase hemos abandonado, entenderme con lo del abandonado, porque luego también de esto se podría hablar, no sistematizado aspectos de cuidados que, bueno, pues que hemos tenido evidencias de que son importantes y no hemos dado una vuelta, o si la hemos dado, no la hemos aplicado en las organizaciones para generar acompañamiento y generar cuidado de forma sistemática, presencia cuidadora en las personas que han sufrido COVID, ¿no? Esto así inicialmente. O sea que yo creo que ahí tenemos una asignatura que nos permite reflexionar, luego podríamos hablarlo, porque se puede hacer todo, y mi idea, ya respondo de ahora, sí, yo creo que sí, que se puede hacer algo más, ¿vale? Y se puede hacer, y nosotros tenemos que decir, lo sabemos hacer. ¿Vale? Porque, bueno, ahí tenéis ahí los científicos, pero bueno, esto, bueno, no me voy a enrollar, me enrollo. Charo, ¿no? Lola. No, José Miguel. José Miguel. Ah, José Miguel. Bueno, yo, antes que nada, quiero, bueno, por supuesto, dar las gracias enormes a la escuela, la que sigo considerando mi casa, ¿no? Pero sobre todo quiero anticipar que yo, mi intervención esta tarde está muy condicionada por una experiencia personal que me ha marcado durante la pandemia. Entonces, voy a hablar como académico, científico, investigador, enfermero, clínico, pero voy a hablar como hijo de una mujer con 80 años, con un Alzheimer, que tras el primer confinamiento
por no poder salir a la calle, sufro un embolismo pulmonar masivo con una parada cardíaca delante mía, la tengo yo que reanimar, tiene un primer ingreso en el hospital donde me encierro con ella 7 días en el hospital, una observación participante de libro, con muchos exalumnos míos allí atendiendo a mi madre, sale del hospital, sufre una institucionalización, pilla la COVID, tiene un ingreso en el hospital, casi muerte instantánea, aguanta, sale del hospital, vuelve a coger otra neumonía y vuelve a ingresar otra vez en el hospital con otra neumonía, una sepsis y un fallo renal. Y milagrosamente sobrevive. Yo no recuerdo una época peor en toda mi vida, jamás. O sea, la experiencia de estos 5 meses que mi madre ha tenido este calvario ha sido terrible, terrible como tantísimos miles de españoles y de ciudadanos en el mundo, ¿no? Pero a mí eso me ha condicionado muchísimas cosas de las que yo diga esta tarde, ¿vale? Y claro, evidentemente, esto es un mantra, ¿no? Es decir, la experiencia individual, evidentemente, te impide generalizar. Pero yo tengo, no sé si la fortuna o la desgracia durante la vivencia fue la desgracia de dedicarme a esto, a la cronicidad de la dependencia, hace 25 años, como docente y como investigador, que me permite tener un análisis más metacognitivo de esa experiencia que he vivido personalmente, ¿no? Entonces, me gusta hacer esta advertencia porque es verdad que me va a condicionar mucho mis respuestas y mis intervenciones a través de esta experiencia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, yo quiero empezar un poco siendo un poco disruptor. Es decir, para mí el título que tiene esta sesión de humanización y seguridad biológica es un dilema equívoco. Estamos haciendo incompatible algo que no lo es. ¿Y por qué? Por algo que desarrollaré luego más adelante, ¿no? Porque, como decía antes de pensar en una conversación informal, la COVID ha venido a destapar miserias que ya teníamos. Es decir, la COVID no nos ha traído nada nuevo salvo el código genético del virus y unas vacunas que no teníamos hace un año. El resto eran cosas que nos pasaban en nuestro sistema sanitario, social, nuestra sociedad, nuestro sistema político. Es decir, todas las miserias que estamos viendo y las grandezas estaban ahí. Lo que pasa es que una pandemia ha multiplicado por 1000 todo esto. Particularmente, el gran problema, desde mi punto de vista, es la anemia que tenía de humanización nuestro sistema sanitario. Esa anemia ya existía antes, aparte de la anemia de recursos que tenía nuestra atención primaria, infrafinanciada durante 20 años de forma sostenida por distintos gobiernos, con una indiferencia sostenida a nivel político, y una infrafinanciación, y mirar a otro lado al sistema residencial, por parte de toda la administración y toda la gente implicada. Eso estaba ahí. Que había una enfermera para 125 pacientes en una residencia, eso lo sabíamos hace un año, hace dos, hace cinco, hace 10. O sea, que nadie... Claro, la gente que ignoraba todo esto se echa las manos a la cabeza. Pero nuestros alumnos exegresados te escribían correo, he hecho una entrevista, no voy a dar nombres de grandes grupos, ¿no? Me han dicho si me veo capacitada para llevar a 125 pacientes yo sola. Esto es la moneda de cambio habitual de una enfermera en el sistema residencial. ¿Qué ocurre? Llega un virus que lo pone todo boca abajo y donde había anemia lo ha puesto ya en shock hipovolémico. Y esta ha sido una de las grandes problemas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora que se habla de la humanización, que si las tablets, que si ahora las cartas de los pacientes, los aplausos, las no sé cuánto, genial. Es decir, son muestras espontáneas de profesionales muy comprometidos que también están muy castigados, ¿no? Pero cuidado, eso está tapando carencias muy grandes desde el punto de vista conceptual que había detrás, ¿no? Y luego, si acaso, entraré un poquito más adelante. Pero lo voy a resumir en esta escalera, es decir, etapa pre-COVID, Twitter, Facebook, humanizar, la ambulancia del deseo, congreso de humanización, porque humanizador, humanizante, influencer, humanizer, la humanización de salón, como yo le llamo, ¿no? Pero no estamos transformando el sistema social y sanitario con la humanización. Estamos hablando de la humanización. Eso no quiere decir que estemos transformando el sistema, ¿no? Lo que ocurre es que la humanización ayudaba, y en el colectivo el profesional enfermero, a visibilizar grandes aspectos conceptuales intrínsecos a la naturaleza de la profesión enfermera. Y claro, las enfermeras rápidamente engancharon aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que todo ese elenco conceptual que tenía la enfermería, desde Oren hasta quien sea, ¿vale?, nunca fue capaz de transformar los servicios de salud.
Es decir, todo nuestro acervo de conceptos, de modelos, de teorías, de tal, que llevan intrínseca a la humanización, nunca pudo transformar esa gran rueda gigante rocosa que se llaman servicios de salud, con un modelo hegemónico que es muy difícil de resquebrajar. ¿Y qué ocurre? Que ahora viene la COVID, donde esto es más necesario que nunca, y las enfermeras no están liderando eso. Esa para mí es la gran pena que me da de todo esto. Que se sigan viendo titulares, ¿no? Los vacunadores, los rastreadores, o sea, la palabra enfermera se oculta en los titulares y tal. Y justo la humanización, que deberían estar liderándola de forma natural, las enfermeras, pues no la están pudiendo liderar, ¿no? Y esa es mi foto ahora mismo de todo esto, ¿no? Una reflexión así a bote pronto. Esto de ser la tercera en discordia está bien, porque habéis dicho, la verdad que Carmen y José Miguel han dicho mucho. Yo comparto lo que dice Carmen, de que el miedo se ha extendido entre nosotros. Lo digo como enfermera que estoy en el hospital, y el miedo ha hecho que muchas de las cosas que queríamos hacer no las hemos hecho, y que siempre hemos estado apostando por eso, por autocuidarnos en el contexto en el que estábamos, en el contexto de una alta contagiosidad, en el contexto en el que desconocíamos mucho de lo que luego ha ido pasando. Yo lo que he visto en mi entorno de hospitalización es que la gente ha ido aprendiendo, hemos tenido una capacidad de aprendizaje, todos los profesionales, de manera pero rápida y abismal. Hemos tenido que aprender medidas de protección, nuevos circuitos de actuación, cambios en la organización de las actividades asistenciales, conocer el tipo de paciente que nos venía, saber la evolución de la enfermedad, manejar fármacos nuevos y los efectos secundarios. Y hemos tenido en esta situación la incorporación de muchos profesionales nuevos, como dice José Miguel, muchos profesionales nuevos que han venido sin ningún tipo de bagaje, que han venido a ayudar, pero también han sido a la par una carga para los profesionales que estaban en las plantas, porque había que, encima de que tenías que gestionar tus miedos, tu desconocimiento, tú tenías que apoyar a esos profesionales que venían para apoyarte a ti. Entonces era una serie de cargas añadidas que los profesionales han tenido que gestionarlo ahí. Además, se nos pide en ese momento, en un momento en el que nos estamos cuestionando, jugándonos la vida, se nos pide también que garanticemos esos derechos de los pacientes, que es verdad, que es que nunca pueden faltar los derechos de los pacientes, y salvaguardar esos derechos siempre tienen que estar. Pero ha sido, lo que yo he visto en mi entorno, un esfuerzo continuo y permanente de los profesionales, que también han tenido esos mismos profesionales una capacidad de adaptarse a las nuevas formas de trabajar, a las nuevas incorporaciones, lo que he dicho de los nuevos profesionales, además hasta de cambios de unidades en las que tú eras un experto en el ámbito quirúrgico y te has pasado a atender a pacientes médicos en una planta médica. Y eso también genera más miedo. Y además tenemos que seguir humanizando. Lo que tú dices, José Miguel, es verdad que se nos ha llenado la boca, pero desde hace mucho tiempo, de hablar de humanización. Pero solamente ha sido eso. Hemos tenido que hacer protocolos, hemos tenido que hacer guías de humanización, hemos tenido que decir que actuaciones hacia cada unidad relacionadas con la humanización. Pero en el fondo no lo teníamos incluido en nuestro día a día. Y es lo que tú acabas de decir. Esto, el COVID, no ha hecho nada más que reflejar lo que no estábamos haciendo bien, pero en grado sumo. Que sí que es verdad que hemos intentado, una vez que hemos controlado nuestros miedos, como dice Carmen, hemos intentado avanzar en mejorar la intimidad, en la seguridad, en la integridad física y moral de los pacientes, en mejorar esa autonomía. Sí, pero no del todo, no todo lo que podríamos haber hecho.
Pero primero hemos tenido que protegernos. Y yo creo que también es lícito. Es lícito tener esa sensación de, ante este miedo, yo lo primero que hago es protegerme como persona, porque los profesionales, ante todo, somos personas con nuestros miedos y con nuestros... Y las vocaciones, sí, pueden estar en muchos, pero sabemos que muchos, muchos profesionales, esa vocación de no existe, y creo que no, que puede ser que no existiera, o puede ser que ahora descubramos nuevas vocaciones y nuevos, ¿vale? Yo me quedaría con eso, y me quedaría solamente con lo último que voy a decir en relación a esto. Este debate era muy, muy necesario. Muy necesario porque conocemos cómo es de avanzada una sociedad, yo creo, una sociedad, una institución, un pueblo, un Estado, en función de cómo protejamos a los más vulnerables. Entonces ahora nos estamos dando cuenta de que a los más vulnerables, pues los estábamos protegiendo, como decimos, están saliendo las realidades sociosanitarias, residencias y tal y cual, pues de aquella manera. Pues ahora tendremos que hacernos los ver, ¿no? Sí. Seguimos. No sé, Isabel, si podemos participar así. Sí. Bueno, yo sí. Es que hay una idea que me ha gustado bastante, que nos ha puesto José Miguel, y yo la comparto claramente, es el título del panel. ¿Vale? No es incompatible, o sea, no es indicotómico, ¿vale? Eso es un error. Y nosotros hemos aceptado este error. Y tiene que ver con lo que él ha dicho, que me parece interesante para este debate, y es, vale, una vez nosotros hemos pasado diciendo, bueno, vale, hemos superado esta situación, llevamos 11 meses así, ¿vale? Vamos a reflexionar por qué. Porque no hemos sido capaces o no somos capaces, con el conocimiento que tenemos, de generar una transformación real del sistema donde el cuidado, que tiene elementos humanos, es decir, el cuidado es esencial como un servicio o un marchamo, una línea de identidad de los servicios de salud, como nosotros los enfermeros, que somos expertos en eso y somos la mayoría del sistema, hemos sido incapaces y seguimos estando lastrados por el modelo del siglo XIX, de un modelo biologicista donde diagnosticar y tratar enfermedades y poco más. Y no pasa nada. Pero claro, vivimos en el mundo de la contradicción. Nosotros hemos avanzado como profesionales y ahora en este momento estaríamos seguramente, podríamos poner encima de la mesa esta transformación y tendríamos que ser valientes diciendo, oiga, vale, sí, después de haber sido reactivos durante este año, ya podemos hacer algunas otras cosas y avanzar, ¿no? Y creo que ahí va bien, tenemos una oportunidad, porque como decía José Miguel, a lo mejor esto no se acaba ya tan pronto, ¿no? Y tenemos ahora una oportunidad que no podíamos dejar de pasar porque se lo debemos a la sociedad. Es decir, ya nos hemos pasado nuestro miedo, hemos tenido la experiencia de que así no estamos ayudando a los ciudadanos, no les estamos ayudando, estamos dejándoles o quitándoles una parte esencial de su salud, que es su calidad de vida, que es lo relacional, que es el cuidado. Esto que nosotros llamamos cuidado humano, que es la práctica de los cuidados enfermeros normales y corrientes, ¿vale? Y el sistema debe de entender que esto nosotros podemos hacerlo. Y desde luego yo también comparto contigo esta idea de que cómo hemos sido capaces de no convencer o de no transformar el sistema cuando en cronicidad se habla de este tema, cuando hay evidencia suficiente de que cuando tú no reaccionas de forma positiva y no pones a la persona en el centro, las cosas no van bien, cuando no se ponen los valores de las personas, las cosas no van bien, cuando no le pones a la gente al lado a otros que es una visión positiva, las cosas no le van bien, pues que esto ya sabemos, bueno, habéis investigado todos mucho y por tanto esta podría ser nuestra idea, ¿no? ¿Qué podemos mirar hacia el futuro? ¿Podemos hacer cosas? Yo estoy de acuerdo con él y creo que podríamos en este panel dar un paso más, ¿no? Para ver cómo poder hacerlo, ¿no? Porque es verdad que la realidad del COVID lo que ha hecho es destapar nuestras miserias, ¿no? Nuestras miserias como organización. Y decir, oiga, mire, lo más fácil es aislar a la tribu, lo más fácil es hacer diagnóstico, lo más fácil es el ventilador. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es cómo me relaciono con este señor al final de su vida, cómo soy capaz de tenerle a su familia cerca, utilizar las cosas para que esta persona no se sienta aislada y sola, para que su Alzheimer no vaya peor, para que, bueno, estas cosas de las que nosotros sabemos. Así que yo ahí sí. Me gusta, me apetece que podamos ahí trabajar, no sé qué os parece a vosotros. Sí, claro, sí. A ver, ¿puedo sí. ¿Y puedo preguntarle yo una cosa? Sí, claro, claro. No, yo solo una pregunta. ¿Puedo compartir un momentito una diapo para una cosita que me viene bien para argumentar una cosita?
Si puedo, vaya, que si no se comparte, pues nada. Sí, claro. Compártelo todo. ¿Cómo que no compartes? Todo comparte. Lo que sabes. Ya, estoy intentando también dar... es que en el chat estoy viendo cosas muy interesantes. Ajá. Y creo que esto ayuda un poco a centrar también a los que están en el chat, ¿no? Uh-huh. Este es un marco conceptual que nosotros publicamos hace mucho tiempo para explicar cómo se toman las decisiones en salud, ¿no? Uh-huh. Claro, lo voy a explicar muy rapidito, pero pensarlo, esto está pensado para en cualquier contexto, pero pensarlo en temas de COVID. Es decir, la ciudadanía nos llama a la puerta, el sistema sanitario, porque tiene necesidades de salud, ¿no? Y lo que se encuentra enfrente es conocimiento. Es decir, los servicios de salud no son otra cosa que toneladas de conocimiento hechas forma en batas, fonendos, centros de salud, jeringas, hospitales y camillas, ¿vale? Y eso es lo que ofertamos. Y ese conocimiento, para ponerse en práctica, necesita recursos, ¿vale? Y recursos de tipo estructural, económico, financiero, del tal. Cuando mezclamos la demanda con la oferta y esos recursos, se produce la atención sanitaria. Pero claro, eso es sobre el papel. Si la atención sanitaria la proporcionaran robots, pero la atención sanitaria la proveemos personas y organizaciones de personas. Y las personas tenemos valores. Entonces, ese conocimiento y esos recursos pasan por el filtro de los valores. Valores personales, de ti como profesional, valores culturales y organizacionales. Y al final esa mezcla es lo que hace que se tomen las decisiones de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, paciente que ingresa, crónico, frágil, multimórbido, en una unidad de medicina interna con COVID. Se le separa de su familia, tal, porque todo hemos conocido, ¿no? Automáticamente se encuentra enfrente el conocimiento no solo del manejo de la COVID, sino de un paciente crónico, frágil, que ingresa a una unidad de medicina interna. Y tanto médicos como enfermeras, auxiliares y demás, empiezan a desplegar todo lo que está en sus cabezas. Cuidado, que no necesariamente es el mejor conocimiento disponible. Si nos ponemos a hablar aquí de variabilidad de la práctica clínica, práctica basada en la evidencia, sería otro debate. Pero vamos a suponer que todos están muy leídos e implementan el mejor conocimiento disponible. Pero claro, si yo no tengo recursos, no puedo aplicar decisiones, ¿vale? Si yo no sé que la mejor manera de comprobar la ubicación de una sonda nasogástrica, conocimiento, en ausencia de rayos, es una tira de pH, pero si yo no lo sé, no lo puedo hacer. Pero si lo sé y no tengo las tiras de pH, no puedo. Y recurro al método ocultatorio, que ya sabemos que no llega ni un 35% de valor predictivo positivo o negativo. Es decir, si no tengo recursos, no puedo decir. Y los recursos pueden ser materiales o humanos. Y hemos visto la barbaridad de situaciones en las que se han enfrentado las enfermeras por escasez de recursos humanos. En un país que viene permitiéndose sistemáticamente desde hace más de 3 décadas ser uno de los que menos enfermeras tiene en el sistema sanitario. No nos olvidemos, es decir, este país ha permitido tener a los profesionales sin mascarilla, sin bata, con bolsas de basura, pero lleva 30 años permitiendo que haya 15 pacientes por una enfermera en un turno de tarde en una unidad de medicina interna y 125 residentes por una enfermera en una residencia y una enfermera para 3.000 y pico habitantes en un centro de salud. Eso se viene permitiendo sostenidamente. Cuando paralelamente, durante 20 años, las evidencias en este sentido son ya incontestables. Como dice Aikin, que ya no hay que generar más evidencias del efecto del número de enfermeras en la seguridad. Lo que hay que hacer es tomar decisiones políticas ya. Vamos a dejar ya de publicar ya más artículos de esto, ¿no? Pero lo que voy, es decir, vamos a suponer que tenemos las mejores condiciones, una demanda perfectamente conocida, tenemos un conocimiento que lo conocemos y lo aplicamos, tenemos los recursos, pero ahora los valores tamizan absolutamente esto. Os voy a poner un ejemplo de cuando yo ejercía en cuidado intensivo. Nos ingresa un paciente, un ejemplo que cuento muchas veces, pero que ilustra muy bien esto. Que estaba en un viaje del Imserso y bailando en el hotel, abuelito con 70 años, le da un infarto. Y nos lo ingresan a las 11 de la noche. El abuelito era de Alicante, claro, y se llamó a su familia, Málaga, Alicante, 6 horas de coche. Y a las 5 de la mañana llaman a la puerta. Imaginaron en una unidad de cuidado intensivo y era su hijo que había cogido el coche rápidamente a visitar a su padre. Y en ese momento, la persona que abre la puerta, una profesional que estaba allí, le dice, caballero, la hora de visita es a las 8. Ahora no se puede entrar. ¿Me explico? ¿Era un problema de conocimiento, de recursos o de valores? ¿Me explico? Es decir, los valores de un profesional o de una organización, que por ejemplo el tema de las visitas en cuidado intensivo, mira que se ha escrito, dicho, investigado,
pero todavía seguimos teniendo unidades de cuidado intensivo con visitas restringidas, y dos, y no se pueden intercambiar, y no sé cuánto, y miles de argumentos pseudocientíficos, que si aumenta la infección y que si la ansiedad, que están totalmente tumbados en la literatura científica. Eso es un valor organizacional. O que una enfermera que decide cambiar en una planta de hospitalización a un paciente que está con riesgo de delirio y de confusión aguda, lo quiere cambiar a una habitación que tiene ventana y no puede porque la planta está organizada por médicos. Y es que de la cama 1 a 5 son del doctor tal, de aquí al cual. Y eso no lo, esa decisión no, esos son valores institucionales que antepone la comodidad de los profesionales médicos a las necesidades del paciente. Todo esto es muy disruptivo cuando tú se lo planteas a los gerentes de hospital. Bueno, es que eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué manda? ¿Cómo nos organizamos nosotros el trabajo y hacemos a los pacientes víctimas de esto? Y al final eso no es ni conocimiento ni recursos. No hace falta más plantilla ni más guías de práctica clínica para esto. Hay que cambiar los valores de esa organización. Y en función de cómo hagamos eso, tomaremos las decisiones de una manera o de otra. Esto lo introduzco en el debate para que tengamos perspectiva de todo lo que se va a decir aquí, en el sentido de que no todo es un problema de que faltaban enfermeras o mascarillas, pero sí era un problema, ni no todo es que desconocíamos mucho del virus, pero también lo fue, sino una mezcla de todo esto. Pero a mí, si me tengo que quedar con algo, y os pongo un ejemplo. Mi madre ingresa la primera vez por una parada cardíaca con un patrón respiratorio ineficaz. Podéis imaginar, un embolismo pulmonar, con un deterioro cognitivo y tal. Mi madre, en 7 días que estuvo ingresada por el primer ingreso, y yo estuve allí las 24 horas, yo no salí del hospital en 24 horas, ¿eh? En 7 días, ninguna enfermera de los 3 turnos, ninguna, fue capaz de entrar en la habitación una mujer con un deterioro cognitivo, con un Pfeiffer, imaginaros, de 10, todas entraban, ¿cómo estás hoy, bonita? Ninguna valoró el estado cognitivo de mi madre en 7 días. Pero es que la historia clínica lo ponía así de grande. Demencia tipo Alzheimer. Y tú te leías la evolución clínica constante en mantenida. Se pone medicación. Que yo esto llevo 30 años explicándolo. No escribas se pone medicación. Que acabas de marcar. Es que estás escribiendo 2 veces lo mismo. Nadie puso deterioro cognitivo severo. Nadie lo puso. Pero es que en el segundo ingreso, que ya no me dejaron estar con ella, no podía estar con ella. Todo por teléfono, o sea, yo he vivido la angustia de lo que es estar 24 horas esperando un teléfono. ¿Se habrá muerto mi madre? ¿Me llamarán? ¿No me llamarán? ¿Qué habrá pasado? Ese primer ingreso fue de 20 días prácticamente y mi madre tenía un deterioro de evolución terrible. En 20 días no hay ni una sola valoración enfermera del estado de evolutorio de una mujer con deterioro cognitivo, insuficiencia respiratoria y un deterioro de evolución de libro, que te coge la nanda y es de libro. Ni una sola valoración. Constante mantenida, disneica, se avisa internista, se pone medicación, se cambia apósito de vía, Cuando yo hablaba de que el conocimiento enfermero no ha transformado los servicios de salud, es que no ha transformado ni la práctica de muchas enfermeras a lo largo de todos estos años. Y tenemos ahí herramientas conceptuales perfectas para cambiar, porque es una cuestión de mirada, de valores. Es hacer cirugía, ¿vale? Refractaria, y que la misma realidad que tú ves hoy, oh, vea la de abuelo, cómo está la planta, la de suelo, la de medicación y tal, es la misma realidad que vas a ver mañana, pero lo que ha cambiado es tu mirada, porque has cambiado los valores. Los recursos son los mismos y el conocimiento es el mismo. ¿Qué ha ocurrido con la COVID? Que todo esto se ha multiplicado por 1 millón. Carmen, yo cuando empezabas tu intervención y veías que o has dicho que el elemento nuclear de la situación ha sido el miedo, ¿no? El miedo que hemos tenido todos, pues en cierta medida, si hubiera sido ese el problema que lo hemos sufrido todos, hemos tenido mucho miedo durante meses, pero si ese hubiera sido el problema, pues estaríamos confortados porque ya se nos ha pasado el miedo y podríamos retomar las cosas de otra manera, pero no sé, por el resto de intervenciones, aquí hay un problema, aparte de una situación crónica de desatención del sistema sanitario y de recursos, pero hay un tema de liderazgo de las enfermeras, porque no sé qué enfermeras, en qué sitios están tomando decisiones para organizar los servicios, porque las enfermeras con los mismos recursos y con la misma situación caótica y desastrosa miramos las cosas de otra manera, ¿no?
y no daríamos no daríamos lugar a situaciones, a algunas situaciones que hemos visto. ¿Vosotros conocéis algún servicio que haya tenido alguna iniciativa que haya organizado? ¿Sí? ¿Algún servicio que, tenemos un ejemplo, que nos dé la clave? ¿No? Porque tendremos que aprender algo, ¿no? Tendremos que aprender alguna cosa para el futuro, ¿no? Para mí ha habido un ejemplo que es modélico, que además lo hemos analizado y, bueno, los resultados son espectaculares, que es la unidad de residencias del Distrito Sanitario de Málaga, liderada por Juan Carlos Morilla, ¿no? Es decir, desde el minuto uno tomó el, claro, una unidad con un modelo inexistente prácticamente en todo el país, que tenía ya 20 años de rodaje y con un liderazgo sobre las residencias privadas tremendo, con lo cual la gestión de la pandemia automáticamente el liderazgo es que les cayó a ellos encima, ¿no? Una unidad liderada por un enfermero, con enfermeras gestoras de casos, que cogieron el toro por los cuernos y se generaron herramientas muy interesantes. Es decir, se diseñó una herramienta que ahora la hemos validado con 1000 y pico residentes para identificar predictores de cómo gestionar precisamente la seguridad clínica en las residencias, ¿no? La tasa de letalidad más baja en Andalucía la ha tenido Málaga, un 15% en residencias, ¿no? ¿Por qué? Por ese liderazgo de enfermeros y esa visión enfermera absolutamente volcada en las 100 y pico residencias de la provincia de Málaga, ¿no? A un coste tremendo. O sea, las enfermeras gestoras de casos de la unidad las han pasado canuta, no, lo siguiente. Es decir, cuando yo digo la ausencia de mirada enfermera, las enfermeras... que nadie piense que es que yo quiero ir contra las enfermeras. No, quiero ir contra la enfermería del siglo XVIII. Pero lo que las enfermeras han soportado en esta pandemia no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. O sea, historias terribles. Y seguro que nos están escuchando gente que nos haría llorar aquí con historias para no dormir. Pero cuando ese liderazgo, y ya os digo, es que yo lo he vivido en primera persona aquí en Málaga con la unidad de gestión de casos, ha sido tremendo. Es decir, han sido las enfermeras las que han gestionado absolutamente la pandemia en las residencias. Y la experiencia ha sido espectacular. Sí, Carmen, y desde... Pero José Miguel, ¿tú no crees...? Ah, perdón. No, no. No, dime, no, Lola, dito, preguntarle Lola. A José Miguel... No, preguntarle a José Miguel que sí, en un entorno residencial yo lo veo como más fácil de conseguir esa mirada, ese cambio de forma de trabajar y tal... con esa visión más de estrategia de cuidado. En un entorno de hospital, que es en el que yo me muevo, creo que lo tenemos bastante, bastante más difícil porque tenemos la visión biomédica todavía metida en vena y solo vemos las técnicas, los valores analíticos, la administración de... Pero la visión enfermera, las necesidades del paciente, las necesidades de la familia... pues se nos escapa porque nos quedamos con lo que está prescrito. Mira, la ruleta está pensada de tal modo, la rueda hospitalaria está pensada, es que tú lo has dicho claramente, es decir, una enfermera puede que salga de la facultad con su cabeza muy bien amoblada, con mirada integral, pero la rueda hospitalaria está tan estructurada y es tan estructurante que al que llega lo tritura en cero coma. Porque además llega con el miedo, la incertidumbre, qué tal, y le dice, no, venga, las constantes, los aerosoles, la medicación, los BMT, no sé cuánto, las insulinas y tal. Y yo siempre digo, vamos a ver, que la enfermera se da patada en el culo para hacer ese BMT de esa glucemia de 178 que no va a matar al paciente y por poner esas 5 unidades de insulina subcutánea que no le van a salvar la vida al paciente, y el paciente lleva 5 días con un deterioro de evolución y nadie ha valorado la devolución, que eso sí que puede matar al paciente y producirle una neumonía por una broncoaspiración. ¿Me explico? El desenfoque de las tareas es tan cegante que la enfermera pierde la perspectiva de lo que es importante con lo que es obligatorio. Sí. Constante, tarea, Totalmente de acuerdo. Pierde la perspectiva de lo importante. Sí, pero no es culpa de esa enfermera. Eso es. El sistema que no, los líderes enfermeros, perdona. O sea, vamos a ver. El líder de la, o sea, el que determina cuál es la práctica de cuidados de una organización es el director. Es los líderes. Tú tienes que el trabajo de los supervisores es que las enfermeras den buenos cuidados. Si las enfermeras se dedican a tomar la tensión y a hacer cosas que no aportan valor a la organización de la práctica de los cuidados, alguien, o sea, esto no sé cómo decir. O sea, no puede ser que solo sea. O sea, es decir, yo entiendo perfectamente que un profesional entra en una organización y un profesional entra con unas capacidades y la organización le pide lo que quiere que haga, que se haga, ¿vale?
Lo que sí que es cierto es que, por supuesto, muy mal las personas que no han medido el deterioro cognitivo de un paciente que tiene tal, fatal, eso es mala práctica y ya está, fin. Y hasta que nosotros no empecemos a plantearnos, no, mira, es que la práctica enfermera le aporta a la sociedad esto y no hace falta tomarle la temperatura a las 7 de la mañana más que aquellos que tienen posibilidad de tener fiebre, y esto lo hacen las enfermeras de forma autónoma, va a ser muy difícil. O sea, nosotros el cambio lo tenemos que hacer nosotros con nuestros líderes y desde luego diciendo qué es buena práctica y qué no es buena práctica, que eso ya lo sabemos. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que supone un problema, supone poner encima de la mesa, porque tú eres un miembro de la comisión de dirección, hay mandos intermedios para trabajar y nosotros sabemos qué es lo que el ciudadano, bueno, pues qué es lo que el ciudadano nos pide, porque en realidad de lo que estamos haciendo es responder a las necesidades. Comparto contigo la idea de los valores, estoy, vamos, totalmente de acuerdo. Pero claro, eso también no puede ser, eso no nos cae. O sea, nosotros tenemos responsabilidades. Si yo soy el gerente de un hospital, yo estoy gerente de un hospital y he sabido, nadie me ha tenido que explicar qué es, por qué tengo que hacer actividades para generar estrategias de optimismo con los pacientes para empoderarles. A mí nadie me ha tenido que explicar eso, ¿vale? Y por supuesto la comisión de dirección ha tenido que discutir de si compramos colchones antiescaras o trabajamos actividades recreativas para que los pacientes tomen decisiones, ¿vale? O sea, pero la dirección de enfermería también tiene cosas que decir y las enfermeras. Tenemos modelos del siglo XIX porque los hemos perpetuado nosotros. O sea, tenemos conocimiento en la universidad, tenemos gente que hace diagnósticos de él. Cuando decimos el riesgo de aislamiento requiere que tú proporciones a las personas acompañamiento y es una NIC de sus familias. ¿Y cómo lo hacen las enfermeras ahora? Pues tendrán que hacerlo de alguna manera, porque, o si no, no llegarás a esta etiqueta o tendrás un problema que no habrás resuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no hemos sido capaces de poner encima de la mesa como valor institucional, de sostenibilidad y desde luego que repercute en la salud de los ciudadanos. Y se puede hacer, yo creo que se puede hacer. Otra cosa diferente es que no hay que hablarlo con tibieza y decir, oye, mira, tenemos que hacerlo de esta manera y hay cosas que no se pueden consentir. O sea, si tú te dedicas a poner inyecciones, no sé si ya se ponen muchas, a tomar atención y a hacer no sé qué, pues te estás dejando de hacer tu trabajo. Y entonces la organización de cómo cuida uno, cómo es referente uno para los pacientes o para sus familias, pues es que hay que llamar por teléfono a las familias para decirles cosas. No, yo no informo. Pues entonces algo no va bien. Pero ese discurso sí. Tiene que, como decimos, tiene que ir pues desde la dirección, los cargos intermedios, para abajo, hasta calar a la enfermera de la última planta que haya en el hospital. Pero sí, los cargos intermedios están dedicados a gestionar otro tipo de cosas que no son gestionar cuidados, pues entonces apaga y vámonos. El tema de los cuidados se queda, claro, al es que, vamos a ver, al es que alcance... Sí, pero es que hay cosas que son per se, mira, ya no tenemos supervisores para hacer planillas, ¿vale? Eso lo hace una máquina, eso no es de la planilla. Lo que necesitamos son expertos gestores de cuidados que supervisan los planes de cuidados y que ayudan a las enfermeras a cuidar mejor y a ser referentes y así uno no tiene competencias o no tiene un conocimiento, formarse y ese es el trabajo de los supervisores de unidad. Y es un trabajo esencial porque ha de garantizar buenos servicios para el ciudadano que está en la camita o en el servicio o donde sea, ¿no? Y yo creo que esa idea de ya no necesitamos aquellas enfermeras para gestionar, no sé, el almacén o el gestionar lo de las planillas, que sé yo, es que las odio. O sea, eso no, para eso no necesitamos un supervisor. No. Necesitamos un supervisor para que anime, potencie el trabajo y la capacidad que tienen las enfermeras que cuidan. ¿No? Para que, si tanto nos gusta la palabra humanizar los cuidados, pues también hay que humanizar la gestión. Entonces, un supervisor para humanizar el potenciar la capacidad de liderazgo que tienen esas enfermeras. Entonces, es necesario. Lo que pasa que la realidad no es. Ya. No sé, yo lo digo desde un hospital. Me gustaría que ahora, cuando tengamos el debate más abierto, si algunos compañeros míos de entorno hospitalario piensan que la realidad es distinta, pues ahora que lo digan, pero la realidad es que
pues dedicamos gran parte, yo no, porque yo soy una supervisora transversal, que lo que intenta hacer es eso, poner el foco, la forma de ver de las enfermeras, esas gafas, para que las vean, para que vean de otra manera a los pacientes. Yo soy la mosca que está ahí insistiendo, la mosca que está ahí insistiendo para decir, oye, que esto tenemos que verlo de esta manera, nos falta esto, nos falta el acompañamiento, nos falta trabajar con la familia, nos falta... Pero sí que es verdad que el resto de compañeros con los que yo trabajo todos los días, pues sus dedicaciones, parte de su dedicación, pues la tienen que dedicar a esta parte de gestión de otras cosas. Sí, pero mira, al fin, perdón, lo último nada más. Yo hace más de 10 años hice una vez un estudio en primaria sobre qué esperan las enfermeras del responsable de enfermería entonces, ¿no? ¿Qué esperan? ¿No? ¿Y qué era lo que esperaban? Le esperaban corrección, esperaban apoyo, apoyo para una buena práctica. No querían que me organice el almacén. Lo que querían era, oye, ayúdame, o dame alternativas o ayúdame a tener soluciones, ¿no? Y entonces, si eso se puede hacer y se pregunta en cualquier sitio y los profesionales lo que quieren es que su supervisor, la persona que está acompañándoles, les ayude en la gestión del cuidado del día a día, en la gestión del cotidiana y por supuesto, en su desarrollo personal, claro, y eso tiene que ver con la humanización. A lo mejor es que ese tipo de perfil, pues tenemos también que formarnos y formar, que ahí está la clave, porque son súper importantes, o sea, son piezas importantes en las organizaciones, que son esenciales. Vale. Tienen que estar motivados y son, desde luego, los que realmente están ahí ayudando a que los ciudadanos reciban buenos servicios. Así que para mí son piezas esenciales, ¿no? Claro, bueno, eso... no sé, Isabel, es que estamos aquí un poco anárquicos, tú sí, nos vas cortando, no sé. Sí. Bueno, cerramos este tema. Vale. Este tema, porque estamos de acuerdo. Tú sabes que en el Hospital Virgen de las Nieves hace unos 10 años hicimos un gran esfuerzo por hacer una reforma en el hospital y bueno, algunas cosas se quedaron, pero en cuanto te das la vuelta vuelve otra vez a lo mismo, porque es un tema de modelo, es un tema de modelo. Y nosotros no podemos, a lo mejor no tenemos... particularmente yo no tengo ninguna posibilidad de modificar el sistema de cómo selecciona el personal el SAS, pero estoy convencida de que las enfermeras se seleccionen como se seleccionen, aunque te las cambien cada 2 meses o cada 3 meses, que están cambiando ahora las plantillas, se incorporan a servicios que están organizados de determinada manera, y eso es fundamental. Los líderes, la responsabilidad de los coordinadores de cuidados, pero a lo mejor estamos dedicando nuestro tiempo a otras cosas y no tenemos tiempo. A lo mejor estamos haciendo, eso era antes, pero es que ahora la pandemia se pone más evidente. Nuestro tiempo es muy valioso a lo mejor para cuidar pacientes o para atender familias, en mi caso, que trabajo en atención primaria, y lo estoy dedicando a otra cosa que no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué se puede proponer para hacer una reflexión y cómo podemos salir adelante con esto? Bueno, ¿Qué hemos aprendido para el futuro? Ciñéndonos a la COVID, es decir, hay determinadas medidas que se están tomando por exceso, igual que otras se están tomando por defecto, es decir, a pesar de que llevamos un año y hemos aprendido muchas cosas, no necesariamente que hayamos aprendido algo quiere decir que se esté poniendo en práctica. En concreto, con respecto al acompañamiento de familiares y demás, ¿no? Es que es cómodo restringir de forma taxativa las visitas. Eso es cómodo. Pero esto no es nuevo. Esto lo hacíamos en las unidades neonatales y de cuidado intensivo de toda la vida. Es que se trabaja muy bien sin la familia ni por medio. ¿Me explico? Es decir, y en este sentido, claro, en las residencias, que es donde es que está haciendo un daño tremendo, es decir, porque el deterioro cognitivo se está acelerando y el aislamiento social de todo lo institucionalizado es tremendo, es que la residencia está muy cómoda ahora, porque lo han pasado muy mal, también es verdad, es decir, las residencias lo han pasado canuta. Han estado con una mano delante y otra detrás. Le tienen pánico a un brote. Entonces, claro, es decir, ante el miedo, ¡boom! Medidas restrictivas. Pero es que esas medidas están guiadas por la comodidad. Al igual que los hospitales. Claro que podría haber una presencialidad básica, aparte de la que está por decreto, ¿no? Del paciente ya en situación terminal. Pero claro que podría haber una presencialidad básica, pero es que eso requiere medidas organizativas.
y posiblemente un poquito más de recursos, porque hay que controlar esas entradas, esas salidas, recursos materiales para organizar que esa visita tenga elementos de seguridad. Es decir, eso incomoda a la organización. Por lo tanto, no es tanto un problema de seguridad, que por supuestísimo hay que seguir manteniendo la medida de seguridad, como de querer salir de la zona de comodidad que da poner una medida muy restrictiva. Y sí, que nos pero implica, ¿no? En este sentido, un tema toca, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a las organizaciones lo que está poniendo sobre la mesa la literatura, los trabajos de investigación? No son muchos los que he encontrado, pero he encontrado en residencias, por ejemplo, la experiencia de la Unidad de Málaga o algunos informes que hacen referencia a la efectividad que tienen medidas restrictivas o no en las residencias. Si hay cosas que se han demostrado útiles y hay cosas que se han demostrado inútiles, ¿cómo las hacemos trasladar a las organizaciones para no hacer cosas por costumbre o por miedo, o porque te da miedo la infección, ¿no? Pero es que aquí los decisores a nivel macro son esenciales. Es decir, aquí son las consejerías y las grandes áreas de decisión las que tienen que empezar a normalizar ese tipo de cuestiones. Y están tan sobrepasados por el día a día y la montaña rusa politizada de la gestión de la pandemia que se echan falta ese liderazgo institucional desde el punto de vista de las políticas de salud y de organización de los servicios para hacer frente a la COVID. Porque se funciona a golpe de convulsión política y de titular de prensa y de enfrentamiento entre comunidades, ministerio y tal. Se funciona a golpe de eso. Y eso al final acaba trasladándose al profesional que está a pie de cama o de consulta o de domicilio. Es que es así, porque muchas de estas cosas que se conocen están ahí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los cribados masivos en saliva, ese conocimiento está ahí de hace ya al menos 6 meses, que de hecho me pidieron que hiciéramos una revisión sobre el estado del conocimiento. Hay un estudio multicéntrico hecho en España, magnífico, con unas posibilidades tremendas, que en el entorno residencial permitirían prácticamente cada 3 días estar haciendo cribados y hubiéramos evitado un montón de muertes. Ese conocimiento estaba ahí, ese conocimiento no se ha trasladado, muchísimo más barato, más rápido y menos invasivo que las PCR, y estaba ahí encima de la mesa, conocimiento además generado localmente aquí en España. Los decisores estaban a ver si me peleaba por esto, o porque no me da las mascarillas, o porque el consejero, o el ministro, o el otro. Este es el problema también, ¿no? Entonces, la traslación genérica de conocimiento a las organizaciones a nivel meso y micro está muy lastrada por la altísima politización que tenemos ahora mismo de la gestión de la pandemia. Eso es una barrera enorme que yo vengo observando en este año. Y hay que convivir con ella, eso no lo podemos cambiar, desgraciadamente. Mira, leemos algunas cosas de participantes, algunas cosas que están diciendo en el foro. Bueno, Yolanda dice que durante 30 años de supervisora he podido gestionar los cuidados de mi unidad con pocos apoyos, pero con la convicción de que esa era mi tarea como una líder enfermera, ¿vale? Hay una intervención que, bueno, que creo que tenemos que atender, porque dice Isabel, dice: habéis vuelto a culpar a la enfermera asistencial de la falta de humanización en la atención, cuando eso no es la generalidad. Sí, es verdad que existen algunos o algunas, la poca o mucha, más mucha que poca en general, humanización de los cuidados sanitarios se debe a los profesionales a pesar de la falta de recursos humanos y materiales. Bueno, ¿queréis decir algo? La humanización, yo recomiendo a todos los asistentes, ¿verdad? Es una de las mejores revisiones sistemáticas que se han hecho ahora mismo sobre humanización, se publicó hace un año, en la de Margaret Bush. Es una revisión muy exhaustiva que tiene una finalidad conceptual, ¿no? Que es identificar de todo lo que se ha publicado cuáles son los elementos claves conceptuales de la humanización, ¿no? Y está muy bien trabajada, a mí me gusta mucho cómo lo trabaja a nivel metodológico, y cae en 3 aspectos, ¿no? Digo esto porque hablamos de humanización, y la palabra está tan desgastada ya, la humanización. Humanización tiene 3 grandes dimensiones. Una, la esfera relacional, que es la que automáticamente todos pensamos. Humanización, empatía, visión integral, holística, ¿vale? Pero cuidado, la humanización tiene una esfera organizacional. Claro. Y una esfera estructural. Vuelvo a insistir, lo he dicho antes, que este país lleve 30 años consintiendo que haya una enfermera para 15 pacientes en un turno de tarde en una unidad de medicina interna. Eso es deshumanizar, aparte de volver loca a esa enfermera.
que este país consienta que haya una enfermera para 3.000 ciudadanos en una zona básica de salud y que pueda atender a esos domicilios como Dios le da a entender, eso es deshumanizar. Y eso es deshumanización estructural. Faltan recursos. Pero es que luego está la deshumanización organizativa. El ejemplo que ponía yo, que todavía hay hospitales en este país, que yo doy mucha vuelta por este país y me conozco todos los hospitales de los pueblos sin blanquear. Y es que hay hospitales todavía donde los pacientes están asignados por apellido del médico y la enfermera no tiene autoridad para cambiar a un paciente de cama si está desorientado o lo que sea. No tiene esa autonomía para tomar esa decisión. Eso es deshumanización organizacional. Y luego está la esfera relacional, que tiene que ver con los valores individuales, pero sobre todo con las gafas de la mirada enfermera. Si tú no tienes mirada enfermera, te va a costar más trabajo tener una actitud humanizadora. Si tienes la gafa enfermera, te sale solo. No tienes que hacer nada más. Te brota, lo sudas, lo respiras, se te huele a enfermera humanizadora. Pero tienes que tener los cuatro elementos de la práctica enfermera en tu cabeza y esa mirada integral de la persona. No el BMT, las 5 dosis de insulina, o entro a la habitación de un paciente cuando tiene un suero. Si no tiene suero, la que entra es la auxiliar o la limpiadora. Y sé que decir estas cosas me cuesta una factura entre mis propios colegas de mi profesión. Lo sé, pero tengo que decirlas porque ocurre. Y están las soluciones para evitarlo, que es la transformación a través de los modelos enfermeros. Pero tiene un precio decir estas cosas. Sí, algunas intervenciones que dicen que a lo mejor se puede utilizar la tecnología. JM dice que creo que hay tecnología en nuestras manos que no se ha usado para acercar a las familias y a los pacientes, sobre todo con respecto a estos aislamientos obligados. Se podría usar cámaras que acompañen en las habitaciones, mecanismos para prevenir caídas. La tecnología se ha enfocado a formación, pero no en tecnología enfocada a la humanización de cuidados que existe, que creo que deberíamos usarlo. Carmen, los servicios de atención al ciudadano también son servicios muy importantes en relación a garantías de derechos de los pacientes, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos explorado y lo que nos ha funcionado, y no sé, son pequeñas cosas, pero creo que pequeños pasos, es los ser referentes, o sea, buscar un referente. ¿Vale? O sea, hay una cosa que es en la COVID, los pacientes han estado aislados, ¿vale?, en los hospitales, pero sus familias también han estado en sus casas, como, ¿no?, colgados de un teléfono y tal. Yo he hecho un proyecto en mi hospital, que bueno, igual os sirve, que es desde atención al paciente, dado que en la hospitalización no había, pues un grupo de profesionales de mi servicio, hemos estado como de enlace, ¿no? Y nos hemos mandado WhatsApp de hola, ¿qué tal? No te preocupes, está dormidito, luego te llamo. Y él me dice, ¿y cómo le ves? Pues mira, hoy no le apetece hablar. Pero tenía un referente, además de llamar a la planta y no sé qué, había un referente que se llamaba Carmen y que te mandaba un WhatsApp y no pasa nada. Y eso ha dado bastante confort, ¿eh? O sea, buscar, no hace falta, o sea, buscar elementos tal. Esto ha supuesto un problema, ¿no? Que quieren hacer las videollamadas, está la videollamada y que están tiempo. O sea, la gente no se llama diciendo, hola, ¿qué tal estás? No, una videollamada es poner a 7 personas en una tableta diciendo cumpleaños feliz, ¿vale? Eso. O ver todos juntos el vídeo del niño en los primeros pasos, incluido el abuelo. Y eso requiere tiempo. Y eso hay que organizarlo. Y eso sí que es humanizar. Igual no tiene que ver con la esfera de los cuidados, no sé, yo lo organiza una enfermera. Pero también nosotros tenemos que utilizar todos los recursos de la organización. A lo mejor las enfermeras de la hospitalización han estado muy liados o tal, y yo he podido aportarles un recurso para ayudar. Y poner referentes, o sea, caras, amigas, que no van a hablar de clínica ni de cómo evoluciona el síntoma, que eso ya lo hacen otros. Simplemente cosas tan sencillas como ahora no le voy a molestar que está durmiendo, luego vengo. Puedes decirme algo esta tarde y no llamar a todas horas, utilizar 15 minutos, no pasa nada, tenemos recursos, o sea, hemos tenido recursos, lo que pasa es que no se piensa en ellos, ¿no? No sé qué han hecho otros de atención al paciente, yo he hecho esto y me ha funcionado, y en 3 meses mi equipo ha hecho 2.500 llamadas telefónicas, que son muchas para un hospitalillo como este, pero claro, todo el día, o sea, todo el día llamando por teléfono, utilizando las tabletas, ¿vale? Pero las referencias son importantes. Esto tiene que ver, o sea, tener un referente, y eso es organización pura y relaciones, claro.
Hemos hecho bastantes amigos. Pero porque a la gente eso le importa. Sí. La gente eso... no espera de nosotros magia ni una resonancia magnética. Lo que espera de nosotros es que le digamos, ¿está mi padre bien? ¿Está durmiendo? ¿Tiene mocos? ¿Me echa de menos? Claro, claro. Eso es importante, ¿eh? Yo lo que he vivido es de familiares que su familiar ha muerto y no en la etapa más dura de la epidemia ingresaron a su familiar en el hospital y la mujer te decía, se lo llevaron al hospital y no lo hemos visto, se murió y no lo hemos podido despedir de él, ¿no? Sí. El impacto que tiene sobre esto, sobre la familia, lo culpable es que se sienten, ¿no? Lo culpable es que se sienten porque si podían haber hecho otra cosa, si podían no haberlo llevado al hospital, si podían, no sé, es un duelo horrible, muy, muy duro eso, lo que han vivido muchas familias, ¿no? Si se también podría haber hecho otra cosa. Bueno, yo te digo lo que nosotros hemos hecho. Desde luego yo he montado aquí un sistema para que las personas se sintiesen acogidas, ¿vale? Ante la muerte. Y le he guardado sus pertenencias y se las guardo y se las he entregado con respeto, ¿vale? Esto también parece tonterías, pero no lo son, porque para hacer el duelo necesitas cerrar la etapa. Y luego sí que es cierto que hemos tenido que adelantarnos, es decir, las familias han tenido que poder subir. Yo he puesto aquí bastantes EPIs en este despacho, en este trastero, a personas, bueno, porque tenían que subir al hospital y se acabó. Y en esto debíamos de haber sido más ágiles, ¿no? Seguramente podemos hacer más cosas, ¿no? Lo que decías tú es que hay que dedicar recursos. Hay que tener gente para hacer este trabajo. Bueno, yo puedo comentar algunas iniciativas que hemos desarrollado también. No todo es malo, hemos hecho muchas cosas y mucha solidaridad por parte de muchos compañeros. Es verdad que en la primera etapa de todo el boom, pues las enfermeras estaban dedicadas a lo que estaban dedicadas, pero teníamos otros profesionales en nuestro entorno, como eran los compañeros fisioterapeutas, que apenas estaban desarrollando trabajo, y entonces lo que hicimos con ellos, pues trabajar el acercar a esos pacientes, a sus familias, a través de esas videollamadas, de esas llamadas. Primero eran una llamada para decirle cómo estaba el paciente o para si quería contactar con él, y luego hacerle esas videollamadas. El servicio, la subdirección de accesibilidad también ha desarrollado otra serie de actuaciones para acercar esa familia a los pacientes que tenían ingresados. Y además, lo que tú decías, Isabel, en relación al proceso final de vida, sí que es verdad que al principio era como más... había sido como más restrictivo. Como más restrictivo el acceso a la familia, pero nosotros en muy poco tiempo, cuando veíamos que un paciente tenía un final de vida muy cercano, se citaba a la familia, se le dejaba pasar uno o dos familiares, o hasta a veces hemos sido permisivos por las circunstancias, porque hay que ser flexibles. Se le ha vestido con su EPI, se han podido despedir del paciente y ya está. Decir que ahora nuestra situación en relación al acompañamiento de los pacientes COVID está cambiando, y en circunstancias, en situaciones que valoramos las enfermeras, también el equipo médico lo puede valorar, los pacientes están acompañados de sus familiares. Sí que es verdad, con temas de seguridad, haciéndole test de antígeno, pero se está llevando a cabo ese acompañamiento a pacientes COVID que al principio no se estaba dando. Ahora tenemos unidades donde tenemos pacientes con su familia acompañándolo. Además, un recurso es necesario que estén. Sí. Aquí Teresa Pérez comenta que esto que cuenta Carmen es lo que hemos hecho las enfermeras en primera línea de pandemia, hacer todo lo posible con las herramientas a nuestro alcance, las nuestras propias. Quizá habría que preguntarse por qué ha tenido que venir una pandemia para plantearse protocolos de teleconsulta, de telemedicina, humanización, cuando se llevan años trabajando en esto. El sistema necesita un cambio y no es por el COVID. El COVID ha mostrado todavía más la necesidad de este cambio, y es cultural, depende de las personas, no de la tecnología, y la resistencia del cambio existen y existirán toda la vida. Dice Teresa, ¿no?
Sí, bueno, es verdad. O sea, también nos ha dado la oportunidad de que las tecnologías no son el enemigo. Es decir, las tecnologías nos han ayudado y podemos perfectamente utilizarlas pues en nuestra práctica de cuidados. Y yo, por ejemplo, el telecuidado, pues es una cosa que puede funcionar. Las consultas de enfermería online acompañan a los pacientes. A lo mejor antes les llamamos por teléfono y a lo mejor ahora pues utilizamos la tablet y hacemos una consulta con los pacientes y está fenomenal. Y no se desplazan, pero tenemos que estar. Y esto hay que hacerlo de forma sistemática y proactiva. Pues sí, la COVID nos ha traído. Yo, por ejemplo, pues tengo 10 tabletas y no pienso devolvérselas a nadie. O sea, las pienso utilizar y utilizar porque se van a quedar como Duracell, pues ya está. ¿Por qué? Porque son útiles y porque, bueno, pues hemos montado a este alrededor pues una manera más de generar pues acompañamiento, de generar pues que las personas se sientan bien. O sea que sí, la tecnología es útil y tenemos que darle vuelta y además no tenemos que luchar contra, o sea, al revés, tenemos que aprovecharla, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Y a mí me parece, pues sí, ha venido la COVID y nos lo ha enseñado, pues también hemos traído algo interesante, ¿no? Bueno, Susana dice que bueno, todo lo habéis dicho, faltan recursos humanos. Enfermería está en riesgo, se van a perder más recursos humanos porque hay muchas compañeras al límite, incluso muchas, han renunciado a enfermería y han accedido a otro puesto de trabajo por sobrecarga. Bueno, Yolanda dice que pues en la primaria tenemos cada equipo de salud 1.600 camas. Eso también lo digo yo, los que más camas tenemos somos nosotros, porque cada uno tiene su cama en su casa. Tenemos 1.600 camas en domicilio y la atención al paciente y la familia a través del teléfono y a pie de cama desde el primer momento de la pandemia ha supuesto un cambio en nuestra forma de trabajar, el que me siento orgullosa de pertenecer a esta profesión, porque nos hemos sometido a múltiples cambios que hemos dado respuesta, eso sí, con un buen liderazgo que ha facilitado el día a día, ¿vale? El liderazgo. La pandemia, es decir, vuelvo a la idea inicial, ha sacado muchas miserias que ha habido, pero también ha sacado muchísimas iniciativas individuales o microcolectivas, ¿no? De enfermeras o de grupos de enfermeras y médicos en determinados sitios y tal, ¿no? Verdaderamente loables. No voy a decir heroicas porque no me gusta esa palabra, ¿no? Pero, y además de una imaginación tremenda haciendo frente a una escasez de recursos tremenda, ¿no? Y eso ha sido muy bueno. Lo que pasa es que eso es un conocimiento y una iniciativa que se van por el desagüe. Eso es absolutamente volátil. Es decir, esto, en cuanto se vaya la pandemia, todo esto, porque esto es como el bambú, que tú lo giras, pero otra vez vuelve a suceder. Porque es una organización rocosa, estructurada, está hecha de feldespato, ¿vale? Esto no hay quien lo raye. Entonces, claro, el problema es que eso hay que romperlo desde dentro, es decir, la transformación tiene que venir desde dentro, ¿no? Pero sí me gustaría apuntar que ha salido ahí, no querría que dejáramos de hablar, es decir, cuando todo esto pase va a haber dos grandes consecuencias que ahora mismo todavía no sabemos ni el alcance que va a tener. Uno se llama la cronicidad, es decir, yo no quiero ni pensar el impacto, cuando empecemos a medir impacto a medio y largo plazo, en los crónicos de todo esto, de un sistema llevado al límite, ¿qué está haciendo de ello y que no nos estamos enterando? Y otro es la salud mental de los profesionales. Es decir, la incidencia de estrés postraumático en profesionales que han estado en primera línea se nos va a disparar, pero no para un mes, ni dos, ni tres, sino que va a haber gente, bueno, aquí también en función de la susceptibilidad y comorbilidades previas, pero aquí va a haber gente que lo va a pasar muy mal durante bastante tiempo. Y tenemos que ser conscientes de eso, es decir, el COVID va a dejar secuelas en los pacientes por el post-COVID, ¿no? Pero sobre todo en el sistema a nivel de la cronicidad, no quiero ni pensar en el sistema sanitario dentro de 3 años, todavía lidiando con la bola de nieve que se ha hecho con la cronicidad por hacer frente a la COVID, y con profesionales desgastados, con estrés postraumático, con problemas de salud mental, con un sistema sanitario poco preocupado ahora mismo por darle también una atención adecuada y un soporte adecuado a estos profesionales. Que en algunos casos simplemente debería ser un, oye, que estamos ahí, que no te preocupes, que te entendemos. Hay gente que solo necesita una palmadita en la espalda y otro que a lo mejor necesita tratamiento psiquiátrico. Sin embargo... Sí, claro. No, eso es. Es que sin embargo es ahí donde ahora se puede trabajar. Es decir, cuando yo estuve en el Congreso este año, en junio, que fui allí, yo le dije, los profesionales están cansados, hay que hacer algo, ¿vale? Y ese algo se puede hacer.
Y yo creo que todavía debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, al final, como tú dices, tendremos profesionales muy tocados. Y eso se ve en todos los estudios cuando se publican, cómo está la gente, que está esta idea del miedo, esta idea del cansancio, esta idea de no tener esperanza, ¿vale? La esperanza de esto va a terminar, mucha incertidumbre, y se pueden hacer cosas. Y la humanización, los planes de humanización deberían de servir para esto. ¿Qué estrategias que hay suficientes, ¿vale? para que los profesionales en el horario laboral se incorporen actividades de cuidar a los profesionales? Y eso se puede hacer, y eso hay que, eso igual que el tiempo para descansar, también hay que rediseñarlo y redefinirlo. También debemos de trabajar e incorporar dentro de la jornada laboral espacios para que los profesionales se quiten la basura, cuiden de sí mismos, bueno, que hay miles de cosas que se pueden hacer y bueno, ahí está, bueno, que hay suficiente evidencia. Y eso sí podemos hacerlo ahora. Cuando Isabel nos preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, el primer paso, trabajar contra el cansancio de los profesionales para que realmente, si tenemos una cuarta ola o una quinta, estamos preparados. Porque si no, acabaremos agotando a la gente y bueno, no tendremos profesionales para cuidar. Eso está claro. Pero, o sea, que eso sí que se puede hacer ahora. Sí que hay dentro de los valores organizacionales, vuelvo otra vez a los valores, sí. Si la organización no considera que eso es importante, no lo va a hacer. Ya, pero nosotros tenemos que decir que lo es. Además, y exigirlo. No decir que lo es. Sí, exigirlo. Sí que hay iniciativa al respecto, sobre todo de, yo te lo digo, por el entorno cercano que a mí me de mi hospital, en relación al apoyo emocional a los profesionales, al apoyo psicológico, porque el equipo de salud mental ha hecho un programa para tanto a nivel virtual, que ahora se lleva mucho, como a nivel ya más directo, trabajar con esos profesionales que se sienten, pues eso, con un distrés emocional importante y que necesitan apoyo por parte de expertos. Entonces, yo creo que las organizaciones, hay organizaciones que sí lo han tenido en cuenta y que lo están haciendo, pero que se debería de exigir. Igual que hemos conseguido que el COVID sea una enfermedad profesional, pues también el apoyo emocional tendría que ser también como un tratamiento que necesitamos y que tendríamos que tenerlo. Sí, o sea, yo creo que una buena organización se debería de identificar por cómo cuida de los suyos, ¿vale? Entonces esto también tendremos que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Yo tengo un FQM y tengo más 600 porque cuido de los míos, porque en los modelos de calidad de las organizaciones también hay una línea que habla de las personas, y en esa línea que se habla de las personas hay que desarrollar estrategias. Y no debe ser una cosa de mira qué majos estos del hospital de no sé dónde. No, no. Usted es un hospital que quiere realmente y dice que da unos servicios de calidad, pues entonces tiene que tener esta línea. Vamos a trabajar para tenerla y tiene que tener, y no supone un coste tan alto. Lo que supone es pensar cómo hacerlo y además las consecuencias. Si tienes profesionales cansados, tienes inseguridad en la práctica y tienes malos servicios. Eso es así, porque la gente cansada trabaja mal. Así que a todos nos conviene. Y entonces, yo creo que esto no es una cosa reivindicativa, esto es una cosa de ¿quieren ustedes tener buenas organizaciones? Hagan esto, ¿vale? Yo también añadiría, porque esto es multidimensional, esto tiene micro, meso y macro. Pero una de las estrategias más efectivas de humanización a gran escala que se podría hacer es subir un décimas de PIB destinado a capítulo 1 de recursos humanos enfermeros. Vale. Os aseguro que mejoraría la salud mental de la enfermera de forma ipso facto. Es decir, es que la infrafinanciación que tenemos de recursos humanos en nuestro sistema sanitario responde a muchas cosas. Cuando tú estás sola con 15 pacientes y los timbres no paran de sonar y te llega un ingreso y tienes la medicación por dar y tal, esa enfermera, por mucho apoyo psicológico que le demos, mientras no le cambiemos sus condiciones de ejercicio de práctica profesional, o la que está en el centro de salud, que tengo que hacer dos domicilios, tengo que vacunar, tengo que tal, no me da la vida, es imposible. Entonces, décimas de Producto Interior Bruto destinadas a capítulo 1. Eso es una necesidad urgentísima de nuestro Sistema Nacional de Salud. Sí. Capítulo 1, enfermero.
Sí. Especificar, ¿no? Especificar. Hay que especificar, sí. Porque, no, parece, es, porque no es todos, ¿no? Si no sí. ¿Os parece que le demos la palabra a alguno de los profesores que tenemos del diploma? Porque seguro que tienen alguna cosa que decirnos. Fernando o Mónica, estabais en la sala. ¿Queréis decir alguna cosa en relación a todo lo que estamos hablando? ¿No dicen nada? ¿Dónde están? A ver si hemos quitado. Es que solo las cámaras estamos solo nosotros, los panelistas, pero en la sala están viéndonos los alumnos del. ¿Sí? Bueno, esperamos que nos contesten, ¿no? Sí. Está muy bien lo del PIB, me ha gustado. Las dos cosas. Consigue, ¿no? Bueno, sí. Hay que decirlo. En España necesitaríamos unos 0,405 puntos del PIB para ponernos en la media de europea, no de la OCDE. Tendríamos casi 0,6. Unos 0,4 puntos del PIB para ponernos a la altura que necesitamos de ratio enfermera. Y eso son decisiones de valores también. Es decir, esto es muy viejo en economía, ¿no? Lo del tanque y la mantequilla. Es decir, ¿en qué me gasto el dinero? ¿En tanque o en mantequilla? ¿No? Pues esto es, ¿en qué me gasto el dinero? ¿En esto o en enfermeras? Bueno, es que no hemos querido ponernos calimeros, pero verdaderamente la pandemia ha venido a tensarnos todas las costuras. Pero llevamos 10 años que han sido, han sido insoportables, la verdad. Han sido de un sobreesfuerzo de los profesionales por sacar adelante el trabajo. Y a pesar de eso, se ha sacado con dignidad. Pero es verdad que esto ha sido ya una cosa que yo había sobremojado, ¿no? Además, pensemos que las enfermeras vienen de arrastrar la crisis económica. Sí. Y es que cuando estaba el sistema medio respirando de la crisis económica, viene la COVID. Es decir, es que las enfermeras, tú lo has dicho muy bien, llevaban 8 o 10 años sufriendo recortes, contratos al 70%, reducciones tal. Yéndose al extranjero para poder buscarse. Claro. Y yéndose muchas al extranjero para poder buscarse. Comprendemos todas las situaciones. No, por supuesto, no hacemos culpables a las enfermeras asistenciales a pie de cama de hospitales o de cama de residencia o de cama de su casa, por supuesto que no. Lo que pasa es que, bueno, ante las mismas circunstancias, bueno, la mirada de los líderes es importante y la organización de los servicios y el liderazgo y decir, yo he echado de menos una crítica, he echado de menos que digan algo las enfermeras, que no hemos dicho nada en 12 meses, ¿no? Los trabajos que he leído de evaluación no precisamente eran enfermeras, eran técnicos de la Salud Pública de Toronto, técnicos de la Comunidad Económica Europea, y dicen cosas muy interesantes, muy útiles para los momentos que estamos pasando ahora y para si vienen. La situación se alarga, pero no escucho nada de enfermera. Me ha llamado la atención un artículo que he leído de unas enfermeras de un hospital de Andalucía que presentan un caso clínico en una unidad de urgencia o una observación de la urgencia, ¿no? De cómo una señora mayor de 80 años que ingresa en unas condiciones por COVID, enferma de COVID, la aíslan desde el primer momento, el proceso va mal, la mujer la tienen que sedar porque está al final de su vida, pero sola, ¿no? Entonces las enfermeras preparan un plan de cuidado de acompañamiento a la señora para que no muera sola, pero he echado de menos en ese artículo la crítica, porque está muy bien acompañar a una persona que está sola en el hospital, pero en ningún momento se cuestiona la posibilidad de que venga alguna persona, que la señora no querría que te coja la manita, la enfermera quiere que te coja la mano su familia, ¿no? Y eso, y no hay como un silencio, he intentado buscar algo y no he encontrado nada, no, ni una palabra de enfermera, ¿no? Entonces, hay una cosa que le pega a esta mesa, ¿no? Y es, ¿qué dirán los ciudadanos cuando sepas esto sobre la necesidad de las enfermeras? Porque, claro,
al fin y al cabo nosotros decimos que prestamos unos servicios, ¿no? Pero los ciudadanos, no sé. O sea, esto también es bastante importante. El tipo de servicios que nosotros damos, que le damos tanto valor, que le damos valor y lo tenemos y tenemos tal, pero al final encima de la mesa no se habla de las enfermeras, se habla, como decías antes, ¿no? De los vacunadores, de los, ¿no? Los rastreadores, de los no se sabe muy bien qué. Pero se habla poco, y eso sí que tiene que ver con los valores. Sí. Se habla poco, ¿no? De lo que aportan los enfermeros y las enfermeras, porque al final las organizaciones cambian porque los ciudadanos cambian sus necesidades y necesitan respuestas, ¿no? Y ahí, esa capacidad de responder nosotros, que se reconozca esa respuesta que damos, yo creo que también no estamos donde se toman decisiones. Esto no lo hemos dicho, pero es que no estamos. Entonces, al no estar, pues, si no estás como experto donde se toma ninguna decisión, pues es que no estás. No sé. O sea, yo lo de los usuarios y lo de los datos de decisiones. Hay un sesgo, yo lo he vivido a lo largo de la pandemia, bueno, me han llamado de varios medios de comunicación y tal, para distintas cosas, ¿no? Y es que hay un sesgo informativo tremendo hacia el colectivo profesional enfermero. Es decir, es que te llama muchas veces un periodista, pero usted ¿qué es entonces? No, yo soy enfermero. No, pero me ha dicho usted que es catedrático. Sí. O sea, yo le he tenido que explicar a un periodista que un enfermero puede ser catedrático. Eso se lo he tenido yo que explicar a un periodista hace 10 días. Yeah. 10 días. O sea, la ignorancia de los medios, pero bueno, esto ya entraríamos en otro tema, que es la invisibilidad asociada a la enfermería, el llanto colectivo ya absoluto aquí, ¿no? Es que los medios están muy sesgados hacia la visibilidad de las enfermeras, y ojo, y nadie va a venir a solucionarnos ese problema, como ya hace 25 años, ¿no? Es decir, esto o lo arreglamos las enfermeras o no lo arregla nadie, pero la ciudadanía conoce lo que le ofrecen los medios también. Aparte de que conozca directamente al recibir provisión de servicio. Es decir, yo siempre diré, tú pregúntale a una cuidadora de un paciente en un domicilio, tal, por su gestora de casa, te la pone en un altar. Sí, eso está claro. Ahora, a nivel macro, a nivel social, la invisibilidad sigue siendo muy grande, y porque necesitamos alfabetizar al mundo de los medios con respecto a la enfermería. Esa alfabetización está pendiente, está por hacer, y nadie va a venir a hacérnoslas, ¿eh? Además, las imágenes que hemos tenido en relación a nuestra figura, ¿cuál habéis visto? Siempre con lo folclórico, la fiesta, el aplauso al paciente que se va de alta, pero siempre en entorno que no es emocional. No quiero decir con eso que es que no esté bien, pero con científico y con valor, no. Es solamente mira qué bonito, qué corazones se ponen las enfermeras para hacer más alegre la estancia de. Entonces, esa es una visión que no acompaña a lo que estamos diciendo. Absolutamente. Es el ejemplo que yo decía anteriormente. Es decir, si yo ante un periodista me presento como catedrático, es que os lo digo de verdad, que lo digo con absoluta humildad, de verdad. Automáticamente tengo la patente de corso garantizada, lo que yo diga va a misa. Si yo esa entrevista la empiezo diciendo que soy enfermero, ya está el periodista. No eres... diciendo, bueno, pero un momento, pero esto solo es usted enfermero. Increíble, ¿no? Es un estigma que está ahí, pero bueno, que lo tenemos que resolver nosotros, ¿vale? No, si yo lo decía por la inversión en el PIB. Ah. Bueno, nivel micro, yo creo que cuando una familia o una persona pasa una transición en la vida, que puede ser una enfermedad o puede ser tener un hijo o puede ser el final de la vida, cuando tiene una enfermera a su lado y le ayuda, esa familia sí reconoce lo que hace. Totalmente. Sí reconoce lo que hace y te lo agradece para toda la vida. A nivel de, que estoy hablando de medios y eso, bueno, y en nuestra organización, pues el problema también es lo que habéis dicho. Nosotros no estamos en los sitios de toma de decisiones, ni micro ni macro. No tomamos las decisiones en ningún sitio. No estamos. No, la manera de ver nosotros las cosas está desvalorizada, pero creo por eso, porque es un mastodonte este modelo biotecnológico o médico. Es un mastodonte, ¿no? Algunas veces pensamos que tenemos muchas fisuras, lo que decimos muchas anomalías del sistema que no se explica, que se puede explicar bajo una mirada de cuidado, pero sí, a la menos que te descuidas,
gana la partida, la manera de mirar las cosas, sí. La otra forma. Sí, siendo verdad que, o sea, en el mundo micro, ¿vale? O sea, nosotros nos dedicamos al mundo próximo de las personas, ¿por qué? Entonces, claro, evidentemente cada uno reconoce a su enfermera, está claro, si ha recibido un buen servicio, está claro, pero eso es importante y no, porque al final era un poco lo que decía Lola, este es un servicio que si no está, hay problemas de seguridad y esto se dice poco, o sea, si no hay buenos profesionales enfermeros, hay inseguridad y la gente se muere, todos los estudios de ahí, que toda esta cuadrilla, es evidente. Si no hay buenos servicios enfermeros, no hay empoderamiento de los ciudadanos y su toma de decisiones tiene problemas, ¿vale? Y no tiene a nadie que le ayude en esa capacitación, que ese es un trabajo que hacen los enfermeros, o sea, también yo creo que ahí pues deberíamos un poco de trabajar más, ¿no? Yo digo porque me interesa bastante la inversión en PIB, ¿no? Y entonces, y al final es que se pierde la sociedad, esto hay un trabajo, y ahora en la COVID se podía haber puesto y se puede poner todavía encima de la mesa, que se pierde la sociedad si no hay profesionales enfermeros haciendo de lo que saben, ¿vale? Y desde luego la seguridad es muy importante. La seguridad está en manos de las enfermeras, esto está claro. Si ahí no hay enfermeras, hay problemas. Y esto los ciudadanos también deben de valorarlo, porque son los que al final dirán, oiga, ponga una enfermera en mi vida. Me interesa este profesional. Es que se socializa como el equipo médico garantiza tal, los profesionales sanitarios tal, los vacunadores. Es decir, es que tenemos una gran asignatura de socializar el impacto de los servicios enfermeros y el conocimiento enfermero, hacerlo, socializarlo, es decir, repartirlo por las aceras de nuestro país, desde el punto de vista de socialización, independientemente de la provisión diaria de todos los días, a las 8 de la mañana, todas esas personas que se levantan para dar su servicio. Pero desde el punto de vista social, ese cristal hay que romperlo, porque está metido ahí en una burbuja de seudónimos, eufemismos, dilución, y eso hay que hacerlo. Y ahí los líderes son claves. Y hay muchísimos líderes en este país que deberían de estar ahí dando la matraca en los medios, y porque tienen capacidad de llegar a los medios. Y no hablo ya de las organizaciones profesionales, ¿no? La capacidad que podrían tener de romper ese techo de cristal informativo, ¿no? Consuelo dice que las enfermeras hemos priorizado la asistencia directa a nuestros pacientes y el tiempo restante entre turno y doblaje nos hemos dedicado a intentar asumir la situación y a sacar lo mejor de nosotros para seguir. Después de un año, muchas estamos aquí haciendo un diploma de especialización, intentando aumentar nuestro conocimiento para afrontar lo que nos queda. Estamos aprendiendo a compaginar la asistencia y la gestión para salir de este bucle. Danos tiempo, que van a salir muchas publicaciones y trabajos de investigación. Muy bien, pero bravo, eso seguro, bravo. Bravo, de verdad, de verdad. Con este panorama, es verdad que estamos dando una visión un poco, bueno, en la que es, porque es lo que estamos pasando. Pero fijaros, con este panorama, y hablo ahora desde el mundo académico, que lo veo, es decir, que lo vivo en propia carne. Como yo digo, por la mañana tenemos a los alumnos de grado de 18 años y por la tarde tenemos a los alumnos de máster y doctorado de 30, 40, 50, y hasta 50, y he tenido doctorando de hasta casi de 60 años, ¿no? Y fijaros, las enfermeras han vuelto a la academia, gracias a todo el nuevo marco de Bolonia y tal, porque de repente dicen, oye, que yo tenía cosas por hacer aquí en el campo del conocimiento. O sea, la eclosión que está viendo en España, lo que pasa es que todavía no se está viendo, pero yo que vivo en este circuito, la eclosión de conocimiento y de producción científica que está habiendo en España es brutal, brutal. No se nos olvide, somos el séptimo país del mundo en producción científica, ¿vale? El séptimo, con todos los avatares que ha tenido este país, es que hasta hace 10 años no teníamos acceso al doctorado, ¿eh? Cuidado, que parece que ya el doctorado, 10 años llevamos solamente con el doctorado. Y a pesar de todas esas restricciones, el séptimo país en producción científica, es decir, las enfermeras españolas, pese a condiciones pésimas, han sido capaces y están siendo capaces de producir y conocimiento. Y ese mensaje que salía ahí en el chat, doy fe de que es así. Es decir, de verdad que en los próximos 5 o 6 años, la producción científica nacional va a ser brutal, brutal. Bueno, y además con el sesgo de género, ¿no? Que son la mayoría mujeres y además hay que ocuparse de los hijos, de los mayores. Yo he tenido doctoranda, he dirigido 49 tesis y tengo para escribir un libro, ¿no? Algún día tendré que escribir de lo que es la vida de un doctorando haciendo la tesis, ¿no? Yo he tenido doctoranda haciendo
Bueno, es que han tenido hijos en medio de la tesis. Se ha dado tiempo a todo. Embarazada, parto, puerperio, Lola, crianza y tesis. Y trabajando a turnos. O sea, eso, he tenido doctorandas, sí, que han parido en medio de su tesis, ¿no? Un esfuerzo impresionante. Con unas tesis con una calidad increíble, con artículos en revistas de primer cuartil. Y quitando moco en una UCI. Ya. ¿Me explico? Es decir, que no estamos hablando de una enfermera liberada, no, 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 con sus pacientes y sus respiradores y tal, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se está haciendo en la enfermería española, de verdad, debería estar acompañado de un poquito de PIB. De acuerdo. Mira, son las... Son a ver las si lo conseguimos cuarto, en este debate. Sí, son las 8:15. Hacemos una última intervención vuestra, que digáis, no sé, algún mensaje importante. Dime, Elena. ¿Puedo hacerles una pregunta? Claro. Es que, bueno, primero deciros que me ha encantado, pero lo que quiero es transmitiros una pregunta que me han hecho directamente por WhatsApp, porque los colegas que teníamos de los docentes del módulo han perdido la conexión. Entonces me lo han hecho directamente por el WhatsApp y no quiero dejar de leerla. Es de Mónica Rodríguez, dice, nuestra visión hablando de las enfermeras no está porque ni siquiera en una situación como la que estamos viviendo nos han tenido en cuenta para los comités de expertos. Dice, después de la intervención de Carmen Ferrer en sede parlamentaria. Y le pregunta a Carmen que si ha tenido algún feedback en ese sentido, en el sentido de recoger las propuestas que tú hiciste. Sí. No sé, no. A mí me preguntaron allí, y yo lo digo esto públicamente y constantemente, y es, yo dije allí, la gente está cansada, creo que hay soluciones perfectamente que se pueden hacer, pero hay que tener voluntad para hacerlas, ¿vale? Y no es tan difícil, se puede organizar, y nadie me ha preguntado nada más, solo que estuve muy bien, eso sí. Sí, muy bien. Dijeron, estuve muy apañada. Más allá de que estuve apañada y que intenté decir que, bueno, que nosotros podemos hacerlo, que somos una oportunidad para el sistema y que hay que hacer algo con el cansancio, el dinero es importante y hacer alguna estrategia de recursos humanos, pero ya, pues no, nadie me ha dicho nada más eso, nada más eso, que estuve muy apañada, nada más. Y es una tristeza, porque al final lo que te das cuenta es que realmente hay un camino que alguien se ha trazado y, bueno, no está dispuesto a escuchar, ni a cambiar, ni a hacer cosas juntos y tal. Y esto es muy difícil, ¿vale? Y por eso creo que la clave está en nuestras manos diariamente. Yo también creo, con todo lo que habéis hablado, bueno, me ha parecido que ha habido una visión crítica muy interesante hacia adentro y también hacia adentro, pero no hacia lo que cada enfermera hace individualmente, ¿no? Sino hacia no haber aportado por todo lo que podemos aportar como profesión desde esa visión del cuidado humano por diferentes problemas, ¿no? Y dentro de esos problemas habéis mirado mucho hacia el liderazgo que ejercen las enfermeras y enfermeros líderes, ¿no? Yo ahí también quiero pensar que tenemos un problema de participación con liderazgo enfermero, sobre todo en los niveles de mesogestión y de macrogestión. Porque sí quiero pensar que si hubiese habido ahí más visión enfermera, alguien habría puesto encima de la mesa este tema que estamos trabajando y hubiese obligado a las organizaciones a poner esa mirada, esos valores y bueno, haberse preocupado por ello. No sé si con el mismo peso que otras cosas, pero... Está claro que tenemos que estar en la macrogestión. Yo, perdonar que me meta con esto, que me pongo como una moto. Entonces, pero lo que sí que es cierto es que también se ha acabado el tiempo de lloriqueos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos que decir, si nosotros no estamos, el sistema se pierde cosas. ¿Vale? Tenemos que estar y hay que decir cada vez que se pone algo que no estamos, hay que decir, allí tenía que haber alguien. Estoy seguro que en la macrogestión, da igual de qué partido político, hay enfermeras estupendísimas que podrían ser líderes y podrían estar en la macrogestión, y da igual, estoy seguro que en todos los partidos políticos hay enfermeras que pueden estar y por tanto no es un problema de política, seguro que hay enfermeras y desde luego lo que hay que decir es que tienen que estar, tenemos que estar. Porque si no estamos, no entraremos a la toma de decisiones y este techo con que no se puede romper, nunca, esto se lo pierden los ciudadanos y el sistema no va a cambiar del modelo biologicista, no va a cambiar
si no estamos nosotros, porque sí estamos allí para decirlo. Y no debe ser una cosa, no, tiene que haberlas en todos los sitios y hay que decir que deben de estar. Y si no están, también hay que decirle a la sociedad, no están, ¿no? Y bueno, a los periodistas dejo a José Miguel para que se lo diga, oye, ya vale, ¿no? Que bueno, que también es cierto que yo oigo a veces y me da muchísima vergüenza oír paneles de expertos y programas que hablan de la COVID y tal, y no se habla de los enfermeros y se nos trata sin respeto. Y entonces estas faltas de respeto, pues no, no debemos de consentirlas, pero nosotros tenemos algo que aportar, ¿no? Y bueno. Pero está. Claro, no estamos en esos paneles, ¿no, Carmen? No estamos en esa para poder... Bueno, pues a lo mejor hay que decir, oiga, sí, mire usted, pues a, sí, estos señores no se pierden una parte importante, ¿vale? No. O cuando alguien dice vacunadoras, pues hay que decirle, oiga, perdone usted, ¿esto vacunador de qué diccionario lo pone? ¿Por qué no dice enfermera? ¿Por qué no me diga que se le ha olvidado? No se le ha olvidado. Esto lo hace Idea. Entonces hay que decir las cosas como son, porque como no empecemos a decir las cosas como son, pues al final también entramos a jugar a esto. Entonces, bueno, yo creo que hay gente muy preparada que puede estar, ¿vale? Y debe de estar, no digo en la tele, pero sí, desde luego en la macrogestión. Ahí sí. Totalmente de acuerdo. Yo siempre, y lo digo, vaya, es una de las cosas que más digo ahora cuando tengo que ir por ahí a contar cosas, ¿no? Es decir, este país necesita una nueva transición sanitaria de la mano de las enfermeras. De acuerdo. Es decir, hemos tenido varias transiciones, cuando la reforma de atención primaria, cuando luego la gestión clínica y tal, y la tercera gran revolución de los servicios de salud se llaman servicios de enfermeros. Uh-huh. Pero eso necesita una voluntad política. Si no hay una voluntad política y una organización de formal enfermera, estoy hablando de organizaciones colegiales, sí, sindicales, sí, sí, sociedades, sí, científicas, que actúen de palanca para activar ese coraje político, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Más, José, yo si me permitís, por comentar una cosa, creo que nuestra situación, la situación que tenemos con las posibilidades, las imposibilidades para aportar todo nuestro potencial en este sentido, pues es parte también del poco caso o lo poco que está todavía en la agenda política, las políticas del cuidado, ¿no? Y no solo del cuidado enfermero. Y yo pienso que ahí tenemos que buscar alianzas, porque al fin y al cabo el cuidado enfermero es una parte del cuidado humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto lo que tiene que ver con la atención en el ámbito de los cuidados de larga duración y de las organizaciones sociosanitarias, como incluso el cuidado familiar. En fin, que todo para mí forma parte de esa reivindicación, ¿no? Y que es realmente un momento para discutir las políticas del cuidado a nivel global. Y dentro de esas políticas del cuidado en el sector sanitario, pues lo principal es el cuidado enfermero en el ámbito profesional, ¿no? Sí, pero siempre y cuando, o sea, no perdamos la especificidad. Es decir, nosotros hacemos una aportación específica, ¿vale? Porque yo, en este discurso de, vale, hay muchas áreas y tal, también hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Es decir, hay una aportación específica que hacen unos profesionales, y para eso se financian y para eso queremos que sea un servicio, para que se mida, que debe de quedar bien definido. Si no es así, si no se le pone bien el apellido, ¿vale? Al final es esto de cuida a cualquiera, ¿no? Esto de yo hace poco le dije, no, el geriatra, como, perdón, no sé, el geriatra de enlace. ¿Esto qué es? ¿El geriatra de enlace? ¿No? ¿Esto qué es? No, no, es que hay evidencia, pero vamos, se ha echado toda Morales y sus amigos, pero ¿qué decimos? ¿Y esto? Porque, ¿me entendéis? O sea, de alguna manera todo al final se contamina. No, todo el mundo cuida. No. Porque entonces si no medimos adecuadamente las cosas. Hay que decirle a los usuarios quién cuida y quién no cuida, qué hace uno y qué hace otro, y esto tiene que ver con la especificidad, que hay que darle valor, que nosotros mismos no se lo damos, pensando que lo vamos a hacer mejor. Y eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es generar especificidad y aportar especificidad. Y si no la hay, claro. Y yo, si no, al final engañamos, no sé cómo deciros. Bueno, yo es que el enlace este me gustó bastante, me he visto que es. Sería otra vez la... Yo voy en la misma línea que tú, pero que creo
enlazando con lo que decía José Miguel, que la revolución que nos toca ahora es la del cuidado. Ya, y, sí, sí. Mónica ha puesto, en relación a esto que estáis hablando, Mónica ha puesto una nota que dice: en algunas ocasiones una estrategia de humanización, cuando es defendida por una enfermera, es vista como un acto de bondad. Sí, si, cuando se lleva a cabo por otro profesional, he entendido es la leche. Un acto de excelencia profesional con resultado en salud. ¿Sí? Eso tiene que ver con la pátina de acientificismo del cuidado. Claro. Sí, el cuidado es interpretado como un hecho que lo puede hacer cualquiera sin necesidad de un sustrato científico. Por lo tanto, es cuestión solo de ser amable, empático, cercano. Pero tiene que ver con todo esto. Es decir, en el momento que tú socializas bien el conocimiento y la ciencia enfermera en la sociedad, eso desaparece. O sea, eso desaparecería inmediatamente. Tenemos ahí que una asignatura. Que trabajar. ¿Qué hemos aprendido para el futuro? Pues eso, ¿no? Y que el mundo cambia muy rápido, pero que las instituciones no lo hacen a la misma velocidad. Estamos dándonos cuenta de que no hay manera. Que decís vosotros. Mirémonos las tripas. Nuestras propias organizaciones profesionales, sindicales y científicas están cambiando para eso y para encarrilar ese liderazgo. Si no cambiamos ni nosotros mismos. No. Yo estoy harto de ir a congresos y decirle a presidentes de sociedades científicas, digo, oye, que no, que hay que salir ya de los congresitos, que las sociedades científicas están para mucho más que hacer el congresito anual. Y un presidente de una sociedad científica enfermera puede hacer muchísimas cosas junto con todo el colectivo que está detrás. No hablemos de colegio y de sindicato y de tal, ¿no? Y yo he hecho en falta ahí, ahora mismo en este país, un movimiento muchísimo más reivindicativo y de mayor liderazgo en este sentido. ¿Vale? Parece que tenemos un fatalismo. Bueno, sí, bueno, los colegios, sí, lo sé. No, las sociedades científicas también. Es decir, aceptamos que eso ya aquí no tiene arreglo. Claro que tiene arreglo. Bueno, hemos echado dos horitas. ¿Eh? Bueno, nada más. ¿Solo? Solo dos horitas. ¿Y las que se pueden echar? Bueno, no el preámbulo. Ahora viene ya el debate, ¿no? Sí, sí. Ahora las preguntas de rigor, ahora Isabel va preguntándonos. Bueno, la verdad es que preguntas no son todo comentarios, que os he leído los que a lo mejor una cabecera de lo más relevante, pero no han hecho ninguna pregunta. Solo comentarios en relación a lo que estabais comentando y os he ido leyendo lo que algunos de los comentarios, ¿no? Sí que dejamos apuntadas algunas cosas que habéis dicho de cosas que se pueden hacer para el futuro. Cuidar a los profesionales, ¿no? El liderazgo, ¿no? Quizás decíamos, ¿cuáles son los puntos clave? Cuidar a los profesionales para que podamos enfrentar lo que nos viene y para que hagamos nuestro trabajo lo mejor posible. El liderazgo, lo importante que es que nos lo creamos, ¿no? Que creamos. ¿Cómo trasladamos los modelos? ¿Cómo trasladar los modelos? Lo que se sabe, lo que ha sido útil, lo que sirve, lo que ha servido a algunos, a pesar de que todos tenemos, de que esto ha tensado todas las costuras, ¿no? ¿Cómo se trasladan los modelos de cosas que se viven? Y bueno, y por supuesto los recursos. El capítulo 1 para enfermeras, ¿no? El PIB. Sí. PIB. El PIB, ¿no? Tiene que ser fundamental. Sí. Tiene que ser fundamental. Bueno, ¿queréis alguna última cosa? No. Yo encantada que me hayáis invitado. Os están felicitando, ¿no? Porque ver a estos amigos es una gozada y además yo todo el rato ahí viendo la playa estoy emocionada. Está un comentario final de cada una de cada uno, ¿no? Bueno, pues nada, la COVID también nos ha traído la oportunidad de aprender, la oportunidad de poner encima de la mesa lo que podemos hacer. Démosle valor también nosotros, ¿no? Para cambiar los valores de las organizaciones, ¿no? Así que, bueno, pensemos en esta oportunidad. Me apunto lo del PIB, que me ha gustado bastante. A ver si lo conseguimos. Tomaremos algo, si es así. ¿Vale? Yo me quedo con el 0,4 puntos de PIB. Con eso haríamos un apañito bueno. Sí. Organizaciones profesionales, enfermeras y científicas que lideren. Y
políticos con coraje para hacer esa tercera transición que necesitamos en nuestro servicio de salud. Yo me quedo con la palabra cuidar, con la palabra cuidar al paciente y ejercer de defensora del paciente, y con la palabra cuidar para cuidar a la enfermera, garantizándole pues unos mejores puestos de trabajo, que muchas enfermeras noveles ahora han empezado a trabajar en esta pandemia, han tenido la suerte de empezar a trabajar en esta pandemia, pero no sabemos cuando acabe la pandemia qué va a ser de ella. Y eso pues me preocupa. Ya está. Yo me quedo con vosotros, que sois excepcionales, y además soy un ejemplo impresionante para todos los alumnos del máster, porque ellos están haciendo un, bueno, el diploma de instituciones de cuidado, están haciendo un diploma y ellos son los más excelentes que tenemos en la organización, y se tienen que creer que tienen capacidad de cambio de cosas, que tienen capacidad de liderar sus sitios de trabajo, sus unidades, los sitios donde trabajen, y que vosotros sois un ejemplo para ellos de que se puede. Con eso me quedo. Felicidades, todo el mundo, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta tarde. Daros las gracias a todos. Gracias. Por estar aquí. Espero que podamos irnos viendo a lo largo de este año en diferentes foros. Y bueno, también gracias también especialmente a Isabel por haber pensado en este panel de debate tan, tan bonito y en esta gente tan interesante, ¿no? Y bueno, y gracias a todos vosotros que estáis ahí siguiendo el diploma y a los que nos estáis escuchando desde fuera. Hemos tenido como 117 personas asistiendo al panel, así que enhorabuena. Muy bien, enhorabuna. Muchas gracias. Bueno, gracias. Luego, feliz José Miguel, experto. Carmen. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A cuidarse. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. A cuidarse.